Hola a todos, chicos, muy buenos días, bienvenidos al día número 2 del RoboJam Estamos en vivo y ya veo que se están conectando las personas, así que bienvenidos Mi nombre es Dino Morales, yo represento la página Lesgo Robot Y estamos aquí apoyando a Mr. Roboto en esta competencia, el RoboJam Beta Así que, eh, bueno, hemos tenido el día de ayer El día de ayer, a ver, déme un segundito Sí, chicos, estoy muteado porque estoy dando la bienvenida al streaming. <laughs> perdón, ahorita regreso, denme un segundito. Ok, ahora sí, chicos, perdón que me estaban diciendo aquí en el mid. Eh, Dino estás hablando y estás muteado, pero bueno. Eh, el día de ayer tuvimos competencias muy, muy interesantes. Eh, si no las han visto, pues aquí en el Facebook está eh, la categoría de Bristol Race y el Bumper Bot. Y en el canal de YouTube de Mr. Roboto hay muchas más categorías. Así que también vayan a ver el canal de Mr. Roboto en YouTube para que vean la repetición de esas categorías. Aquí en Facebook está el Bristol Race y el Bumper Bot, que también lo hicimos el día de ayer. Y a continuación vamos a tener la categoría del color que es una categoría más de programación vamos a usar un simulador de robots y eh, bueno se va a medir el tiempo no solamente el tiempo del robot en el simulador sino también el tiempo en el que los chicos programan así que hoy vamos a ver a los chicos programando en vivo como siempre chicos, por favor, esa cajita de comentarios tiene que estar recontractiva. Ahorita está vacía, pero yo estoy seguro de que todos ahí van a empezar a comentar, comentar y a llenar esa cajita. Así que dejen sus saludos ahí. Muchas gracias Daniel que está ahí saludando a todos y buena suerte. Gracias Marcelo por el like. Y no se olviden también de compartir el video, ¿vale? Entonces me voy a conectar ahora sí con el Meet. Vale, chicos, perdón que estaba ahí dándole la bienvenida a los chicos que se estaban conectando. Y pues bueno, vamos a empezar el día de hoy con la categoría de Coloring. Tenemos 22 equipos bueno, participantes eh, en lista esperando para competir. Pero antes de empezar ya con la competencia. Tengo que presentarles a nuestros jueces del día de hoy, que es muy importante. Sin los jueces, pues bueno, eh, no podemos hacer la competencia tal cual. Entonces, tenemos al señor Juan David Vargas desde Colombia, él es ingeniero electrónico, eh, tesista. Es CEO de la Fundación Red Col Re, la red colombiana de robótica educativa, coordinador del semillero de investigación de robótica educativa, semillero Reus, de la Universidad Sur Colombiana, y es líder del área de tecnología e información del Columbus American School en Neiva. Muy buenos días, Juan David. Gracias, Dino. Un saludo a todos los que nos ven. También un saludo a los que están pasando las fronteras del mar. Aquellos que ellos están compitiendo de forma internacional, un saludo cordial. Gracias Dino por esa presentación y pues nada, estamos atentos aquí a este trabajo, a esta competencia tan divertida y a la programación y a la creatividad. Perfecto, Juan David, muchas gracias. Y tenemos también directamente desde México al señor Eduardo Cruces. Él es ingeniero en electrónica con amplia experiencia en diseño, capacitación e implementación de contenidos Steam. Tiene experiencia como competidor internacional de robótica. También mucha experiencia como organizador y juez de robótica en torneos nacionales e internacionales. Y es también director de RoboJam México. Muy buenos días, Eduardo. Hola, hola, Dino. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Eh, pues, gracias por la presentación. Y aquí estamos ya muy, eh, pues, gustosos de estar como jueces en esta categoría colorín y, pues, mucho éxito a todos los participantes y un saludo hasta donde se encuentren. Perfecto, muchas gracias Eduardo. Y tenemos, por último y no menos importante, también desde México, al señor Antonio Cortés. Él es técnico en energías renovables, estudiante de ingeniería mecánica y administrativa en la UANL. Es CEO de Maker Latinoamérica, fundador del canal de robótica Robocort y tiene cuatro años de experiencia como instructor de robótica para niños, jóvenes y adultos. Muy buenos días Antonio. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por, por, la, por esa presentación muy muy buena y pues mucho un saludo a todos desde México. Eh, mucha suerte, éxito a todos los competidores. Muchísimas gracias y no podemos tampoco empezar sin mencionar a quien hace posible. Esta categoría, que es nuestro patrocinador, que es Pygmalion. Pigmalion es una empresa de educación tecnológica que potencia el talento humano para su inserción en la industria 4.0. Pueden conocer más sobre ellos en su página web pygmalion.tech. Así que dicho esto, tenemos. 22 competidores que vienen desde distintos países. Hay muchos competidores de Colombia, hay representantes de Ecuador también, hay un competidor de México, un competidor de Perú, un competidor de Argentina, uno de Canadá y tenemos también un competidor de la India. Que bueno, para su participación tendremos que por ahí traducir al inglés. Así que muy pendientes que tenemos competidores de todas partes del mundo. Y también ya se están ahí activando los comentarios. Justo también eh, Antonio Cortés está ahí saludando. Heriberto Aldrete también dice saludos desde Puerto Vallarta. Un saludo enorme para ti. Y bueno, vamos a comenzar. Recordemos que aquí eh, van a ser dos rondas de competición. Primero, todos van a pasar la primera ronda y luego todos la segunda ronda. Al momento que al competidor le toque su turno, tiene que compartir su pantalla. Los jueces van a verificar que tengan el programa, digamos, en limpio, que no tengan nada pregrabado y va a empezar a programar el reto. Listo, chicos. Entonces, por favor, también, eh, bueno, el Facebook tiene cierto retraso, así que eh, es muy poco probable que alguien, pues. Suelte información o le sople, digámoslo así, en eh, por Facebook, pero también procuremos, más que todo, ver, opinar, pero no interferir en la participación de los competidores. Listo, chicos, entonces vamos a empezar con el primer competidor. Que es eh, justamente nuestro competidor de la India. Que es el equipo Robotics Battalion y su robot Mahadev. Así que, eh, please, Jay, eh, it's your turn.

al competidor. Three, two, one, stop. ok stop. okay. Go. okay. Bueno, bueno, listo. listo. are you ready, jay? Yes. 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 Yeah. Okay. Uh, when we uh, say uh, go, you are gonna gonna be to uh, start your programming. Okay. 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 Three, two, one, go. Over. Empieza entonces el equipo Robotics Battalion con su programación. Ahí vemos que eh, lo primero que, que ha colocado son los bloques para definir la velocidad del robot al 100. Hay muchas veces que muchos competidores se olvidan de esto, que es súper importante para que el robot vaya también más rápido. Recordemos que no solo se está midiendo la velocidad de la programación, sino que también se suma la velocidad del robot al hacer el reto. Muchos me preguntarán también, Dino, pero ¿cuál es el reto a seguir? Pues bueno, aquí el robot tiene que ir en este laberinto, que ojo es el laberinto estático, tiene que ir a los eh, cuadros 2 y 3, si, si, me, si me confirman los jueces. Así es, yes, yes. a los, eh, a los eh, cuadrados 2 y 3. Ok, perfecto, muchas gracias. Tiene que ir a los cuadrados 2 y 3. Y pues bueno, la programación tiene que hacerla desde cero en vivo. Muy posiblemente ya los chicos pues tengan en la cabeza, tengan memorizado ya cuál es la programación. Pero aquí vamos a hacerlo en vivo y muchas veces también los nervios pueden traicionar. Ahí va el robot. Que ha llegado al cuadro número 2, ahora tiene que ir al cuadro número 3. Está a punto de terminar nuestro equipo de la India. Va a llegar al número 3. Y el robot ha llegado al cuadro número 3. Ha entrado completamente. Y reto cumplido. Le han hecho en un tiempo extraordinario. Así que bueno, vamos con eh, el tiempo oficial, el puntaje okay. oficial de los jueces, por favor. Ok, YouTube. Un minuto con 21 segundos, los demás jueces. Yo aquí tuve un minuto con 22. Yo también tuve un minuto con 22. Ok, entonces tomamos el minuto con 22 como tiempo de esta primera ronda. Ok, perfecto. 1 minute, minute, 22, One minute. Seconds. Okay. 22 seconds. Ok, entonces tenemos un minuto 22 segundos para el equipo. Eh, Robotics Battalion, un gran, gran tiempo. Y pues deja la bahía muy alta también para los demás competidores. Vamos con el segundo competidor que viene, es de Bucaramanga, Colombia. Y es el equipo Fénix con el robot Eresaki. O Arsaki, no sé cómo, cómo se pronuncie. Pero eh, del equipo Fénix, por favor, chicos. Ya, ya les comparto pantalla. Perfecto. Y también por favor a los chicos que nos están viendo en Facebook, dejen en los comentarios sus saludos a qué equipo han venido a ver, qué equipo creen que va a ganar esta categoría. Un saludo a Marcelo Ortiz que está comentando también desde Ecuador. Y pues bueno, vamos a ver si alguien supera el minuto 22, que ha sido muy muy rápido. Hemos visto a los chicos de la India colocar sus bloquecitos a toda velocidad. Pero bueno, vamos a ver ahora qué tal le va a los chicos de Bucaramanga. Eh, sí, estamos viendo, estamos viendo tu pantalla, estamos viendo el Meet, cambiar al, al Vex, perfecto. Ok, eh, jueces, por favor, su visto bueno para comenzar, ok, correcto, ok, listo. Comenzamos a la cuenta T3. Tres, dos, uno, comiencen. Empieza el equipo Fénix con el robot Eresaki desde Bucaramanga, Colombia, como siempre, eh, colocando los, los, los bloques de velocidad, pero ahora le ha puesto 1400 y 1000%. Bueno, ahí está bien. Está colocando ya sus bloques. Parece que está optando por una programación secuencial. Vimos que el competidor de la Indie usó los bloquecitos amarillos que son eh, más de, eh, de lógica, los condicionales. Pero aquí el competidor del equipo Fénix está optando por ir full bloque azul, full programación secuencial, que también es válido aquí. Cualquier eh, lógica de programación es totalmente válida. Recuerden que para que el robot... Cumple el reto, termina el reto. Tiene que entrar completamente en el cuadro verde para que pueda ser válido. Eh, tiene que ir a los cuadros 2 y 3, que ven ahí en, el, en el, los bloquecitos con números 2 y 3, eh, en el orden que prefiera. ¿vale? El orden no, no importa aquí. Un saludo a Gilmer también, que está mandando sus saludos desde Siquani Perú, que también está compitiendo en esta categoría. Así que todas las vibras, todos los éxitos para Gilmer. Vemos que el competidor. Eh, ¿tiene este intento fue nulo. El tiempo sigue corriendo. El tiempo sigue, el tiempo corriendo. sigue corriendo. Tiene, tiene que sí. corregir su código. Vemos que el robot se estampó contra la pared y se ha quedado volteado. Tiene que reiniciar el, el simulador y corregir sus. Eh, Corregir sus parámetros. Recordemos que eh, aquí el tiempo va corriendo hasta que el competidor cumple el reto. Y puede ir probando en el simulador. Puede ir haciendo el sabio error. Probar eh, código. Si es que no le funciona. Corregir. La cuestión es de que al final llegue a cumplir el reto. Ahí va el robot. Vamos a ver este segundo intento. Llega hola. hacia el cuadro número 2. Ahora se regresa. Va a ir hacia el número 3. Y va a llegar el robot, va a llegar al 3 y entra completamente el cuadro. Ahora sí, ha completado el reto el equipo Fénix. Que tú ahí su Primer pequeño error eh, Jay, please eh, turn off your microphone. I want to Quiero hablar. Ajá. Um, you... eh, what happened? Sí, in the starting of the competition in drive forward uh, block they have already written 250 mm is that valid can we keep that value set up already em um, for favor yeah. they have already kept one value already set by 250 okay, okay. no we, we we don't have a problem with this okay so I can also do that same. Yes. Eh, disculpen, ahí, ahí le entiendo a Jay que está preguntando que si en el menú puede estar 250 eh, milímetros eh, de una vez configurado. Eh, yo diría que no. Pues, pero ya. Lo que pasa es que estaban 200 y cuando dijeron 3 fue que yo lo cambié a 250. Eso se inició con 200. Ya sí. el, el cambio. Eh, Uno puede hacer el cambio del parámetro en la columna de, de la izquierda y cuando uno hace el cambio ahí, eh, mientras va jalando, eso siempre se va quedando en 250. Entonces, el competidor cambió de 200 a 250 dentro de, de su tiempo de programación. Sí. Eh, ah, bueno, perfecto. Solo era para traducirle a Jay. Eh, gracias. Yeah, Jay, okay. uh, you can you can change uh, the number in the in the left in the left column, uh, and then uh, you can. Uh, the time of competition. Uh, Roboto, si. Sí. Qué pena aquí yo para que sacamos la aclaración para que quede claro. Uh, Jay, just to let you know, I, because I I was watching the 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 challenge, uh, it was in two hundred. At the moment they say go, you can change the parameters. Uh, yes. Actually, if you remember that, that is the, one of the good things of the streaming. You can always go back. We recommend if you have something to say, check first with the video to be sure. You can always go back with the video in Facebook. You can go to Facebook, check the video, and then make the claim. Okay. But if you check, if, if you check the, the, what we call the bar, if you check the recording, You're going see it was uh in default it, it, he he had 200 he didn't have 250 i i took a look at that so just to clarify that with uh with everybody okay okay Listos. thank you mr roboto entonces, <laughs> so para dejar claro qué pena dino entonces para dejar claro eh, son los valores por defecto ahora en el momento que dicen empiecen los pueden cambiar y eso y pues yo yo eh, Revisé, yo soy el bar, el bar asignado. Y, y, y sí, estaba, estaba dentro de lo que es. No había problema. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Mr. Roboto. Entonces, ya saben, chicos, y hoy estamos aprendiendo algo nuevo también, ¿eh? Que si, si van a cambiar constantemente el parámetro de un bloque, mejor cámbienlo en, en la parte de la izquierda y luego ya cuando lo jalan, pues ya va a estar cambiado el parámetro. Entonces, tenemos el tiempo oficial. De el equipo Fénix, por favor, jueces me confirman. Eh, yo tengo dos minutos con 14 segundos. Dos minutos 14, yo dos con 15. Okay. ok, entonces vamos dos minutos 14 segundos. Perfecto, entonces, dos minutos 14 segundos para el equipo Fénix. Y vamos con el tercer competidor. Que es el equipo Nastratech con el robot Baymax. Muchas gracias, Juliana, por seguir a la página. Baymax de Nastratech desde Ambato, Ecuador. Ya, ya les compré todo. perfecto, Denis. Muchas gracias. Y recordemos también a los chicos que nos están viendo en Facebook que pueden unirse también a la conversación. Dejen ahí también eh, sus opiniones en los comentarios que los estaremos leyendo también. Así que pues háganse presentes aquí en la competencia. Listo entonces con Baymax del equipo Nastratech. Eh, si los jueces por favor dan el visto bueno y la orden de inicio. Ok, listo. Comenzamos a el conteo de tres: tres, dos, uno, arranca. Empieza Baymax desde Ecuador. Este competidor ha preferido hacer su propio bloque. Esto es, digamos, como una función para los que no manejan el, el VEX Code VR. Esto es como generar una función en código. Entonces va haciendo mini programas y luego los va llamando en el programa principal. Así que muy interesante también eh, este método o hasta, digamos, este estilo de programación del competidor Baymax. Ahí va jalando sus bloques de operadores. Y esta vez eh, ha optado por algo no tan secuencial como el competidor anterior, sino una solución un poco más matemática. Entonces, muy, muy interesante. Aquí tenemos sus bloques de izquierda y derecha, ¿no? Él ha preferido eh, hacer un bloque D, que supongo que va hacia la derecha, que gira 90 grados y luego avanza un bloque y hacia la izquierda también para girar y avanzar un bloque. Entonces ahí vemos que él prefiere... Eh, luego, ya la secuencia, ir como que izquierda, derecha, izquierda, derecha, ya con lo que ha programado en sus funciones. Muy interesante también el estilo de programación de este competidor de Ecuador. Vemos que vamos a ver si su programa principal también eh, se reduce lo suficiente como para compensar el tiempo de generar estos bloques de función. Entonces, ahí vemos que va jalando sus bloques de derecha, de izquierda. Vamos a ver eh, qué también le resulta. Vemos que ahí es, es un poco más rápido porque ya no piensa mucho en los parámetros, sino simplemente jala sus bloques rosados. Si quiere ir a, la, a la derecha la D y a la izquierda la I. Muchas gracias a Juliana que comenta. Arriba NastraTech Ecuador son los mejores. Así que bueno, ahí tenemos eh, los fans de Nastratech también. Un gran equipo con mucha historia, mucha trayectoria también en Ecuador. Ahí el competidor recién se había olvidado de colocar los bloques de velocidad. Pone todo al 100%. Ahí está el ingeniero Roberto Salazar también saludando desde Latacunga, Ecuador. Y el robot ha llegado al cuadro número 2. Vamos a ver si llega al cuadro número 3. Recordemos que tiene que entrar totalmente el robot al cuadrado. Y va a llegar al cuadro 3. Y el robot ha llegado, ha entrado completamente. Y el competidor ha completado el reto. Muy interesante también su eh, programación. Y bueno, vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Ok, listo. De este lado tenemos dos minutos con 15 segundos. Dos con dieciséis aquí. Dos con dieciséis también. Ok, tomamos dos con dieciséis. Perfecto, entonces tenemos dos minutos con dieciséis segundos para el robot Bymax del equipo Nastratech. Un gran tiempo también. Pero por ahora en la cima de la tabla sigue estando el equipo Robotics Battalion de la India. Vamos con el cuarto competidor que es desde Medellín, Colombia del equipo Montech Sori, el robot Davitex. Davitex, Hola, por aquí. favor. Hola. Perfecto. Ya les la Excelente. Chicos, en el Facebook, por favor, no se olviden mantener activa esa cajita de comentarios. Eh, coméntenos ahí también qué opinan de los estilos de programación que estamos viendo. Ya vamos tres competidores con el mismo reto y los tres han tenido un estilo de programación totalmente diferente. Así que dejen en los comentarios también sus opiniones. Y vamos con, eh, con Davitex. Si es que los jueces dan el visto bueno y la orden de inicio. Listo, ya refresco. Ya refresco. Eh, Eduardo, ¿está apagado tu micrófono? Ah, perdón, gracias. Okay. <laughs> Listo, comenzamos. Tres, dos, uno, arranca. Empieza Davitex con su programación. Empieza, como siempre, con los bloques de velocidad. Bueno, ahí vemos que el competidor tiene una buena resolución de su pantalla porque aquí, bueno, se ve chiquito en, en cuando comparte la pantalla, pero se ve ahí que está programando, está jalando sus bloques azules, así que por lo que vemos va a tener un estilo más secuencial de programación. Ahí va colocando sus bloques. Puro bloque azul, va modificando también sus parámetros. Vamos a ver qué tal le va al competidor de Medellín. Mientras tanto, aquí tenemos los saludos de eh, MapleBoss Robotics que dice: Greetings for Canada. Send a goodbyes to, to our friend from the University of Calgary. Perfecto, tenemos eh, dos eh, participaciones de la Universidad de Calgary, de University of Calgary. Los vamos a ver luego. Y pues bueno, aquí tenemos al robot Davitex eh, del equipo Montex, desde Medellín, Colombia. Está ahí ubicando sus bloquecitos azules. Eh, vamos a ver cuánto tiempo marca este competidor. Recordemos que por ahora el récord lo tiene el equipo Robotics Battalion desde la India con un minuto 22 segundos. Y bueno, no se olviden dejar también sus saludos, sus comentarios. Aquí tenemos a Carolina Álvarez que nos dice saludos desde Colombia apoyando al equipo Pollux. Que es un equipo que también tiene muchos competidores en esta categoría. Así que las mejores vibras para ellos. Y también muchas gracias a los que están compartiendo el streaming. Gracias a, bueno, Antonio Cortés, aquí nuestro juez que compartió también. Heriberto Aldrete, también que compartió. Eh, Juan David, también nuestro otro juez. Nuestros jueces aquí activos en, en Facebook. Muy bien. A Schoolish Community Robotics Program. También muchas gracias eh, por compartir el stream. Vamos a la red colombiana de robótica educativa también muchísimas gracias. Vamos a ver si nuestro competidor DaVitex eh, parece que eh, ya está terminando de cambiar sus parámetros. Vamos a ver si logra terminar el reto. Y en cualquier momento va a empezar a probar en el simulador. Así que muy atentos todos. Gracias a Gilmer también por compartir el video. Y a Anderson Clavijo. Así que por favor todos ayúdennos compartiendo este video para que esta competencia llegue a muchas más personas. Vemos ahí a Davitex cambiando a muy muy rápido los parámetros de los bloques azules. Esta vez el competidor ha preferido tener full bloque azul, que también ya saben que todo método de programación es válido. Ahí está, más bloques azules. Recuerden que tiene que llegar primero, eh, bueno, tiene que eh, entrar a los colores eh, verdes, a los cuadros verdes 2 y 3. Eh, lo puede hacer en cualquier orden, pero pues bueno, por la posición, yo creo que eh, la mayoría va a ir primero al 2 y luego al 3. No, sí, por no decir todos. Entonces, tiene que ir al bloque número 2, entrar completamente al cuadro 2 y luego entrar completamente al cuadro 3. No se vale como que, ah, toqué el, el cuadrado y me voy, sino que tiene que entrar completamente. Ahí vemos que va colocando más bloques azules. Creo que los, los primeros bloques azules eran para el número 2 y luego ahora para el número 3. Muchas gracias, eh, Carlos, por eh, unirte a la página. A ver, que quiero agrandar un poquito las alertas porque si no, no los veo bien. Ahí está, perfecto. Ok, muchas gracias, Ángel Hernández, por ese like. Vamos a ver, tenemos al competidor eh, Davitex del equipo Montexori de Medellín, Colombia. Está terminando su programación. Listo, se terminó el tiempo para el competidor. Uy, ha llegado al tiempo límite y no ha podido. Bueno, justo ahí prueba su robot y el robot se iba hacia la derecha, se chocó con la pared. Pero bueno, chicos, una F en el chat por Davitex, que tiene todavía una ronda más para poder completar el reto. Así que tiene que prepararse, tiene que revisar esos parámetros y luego ir a la ronda 2, donde tiene que empezar desde cero nuevamente. Eh, pues bueno. Eh, ¿Me confirman entonces el tiempo quedaría? Cuatro minutos, ¿verdad? Para Davitex. Eh, no, por reglamento, por no completar el recorrido, se le asignan cinco minutos de tiempo. Ok, perfecto. Cinco minutos entonces para Davitex. Y vamos con el siguiente competidor, que es Wally, del equipo Nastratech desde Ambato, Ecuador. Ya, ya es de la pantalla. Perfecto, ahí tenemos a Víctor. Ya, yeah, ahí está. Ok, tenemos la pantalla de Víctor, entonces... Eh, ¿Puedes subir por favor en la columna izquierda para, para ver los, los primeros bloques? Ok, entonces eh, si los jueces dan su visto bueno, damos la orden de inicio, por favor. Ok, solamente hay que refrescar el, el, el simulador, porfa. Ok, listo. Entonces comenzamos. Tres, dos, uno. Arranca. Empieza el competidor Wally del equipo Nastratech desde Ecuador. Vemos que a los chicos de Ecuador les gusta mucho usar los, los bloques de función. Así que tiene un estilo similar también al de su compañero. Muchas gracias, Maplebots por compartir el video. Eh, vemos que a los chicos de Ecuador les gusta mucho usar estos eh, los bloques personalizados. Otra vez vemos esta dinámica de poner un bloque con I y un bloque con D. Vamos a ver si ahora. Eh, lo hace un poquito más rápido, dado que su compañero Bymax hizo 2 minutos 16. Vamos a ver, Wally, en cuánto tiempo logra terminar eh, la programación. Ahí vemos que el, el bloque tuvo unos problemas ahí para poner el bloque eh, eh, plomo. Que a veces también estos bloques circulares, cuando uno las intenta poner por el apuro, a veces no se enganchan bien al bloque azul o al bloque eh, naranja. Algunas veces. Así que bueno. Ahí también eso le va a afectar un poquito el tiempo. Entendemos también que por, el, por los nervios. Uno también eh, no es tan preciso con el mouse. Pero es parte también de la competencia. Así que chicos, tranquilidad. Y bueno, ahí vemos que ya colocó sus bloques azules de velocidad. Va colocando ahora la secuencia. Empieza con un bloque azul. Luego con los bloques ya personalizados. La isla D, la isla D. Y vamos a ver este robot. Eh, Wally. Del equipo NastraTech. Eh, primero si es que llega a los números 2 y 3 y en cuánto tiempo lo consigue. Vemos también que este competidor está colocando los parámetros sin ver el mapa. Esta es una cuestión también interesante porque tiene el mapa ya en, en la memoria y no necesita ver el mapa para poner su secuencia, que esto también es, es importante recalcarlo. Pero ahí vemos al competidor colocando bloque tras bloque, bloque tras bloque, y dense cuenta que aquí ya no se preocupa por los parámetros porque ya los puso en la función, sino simplemente va jalando los bloques con la secuencia, sí cambiando de 1 a 2, vemos que ahí ha puesto 2. Eh, a la derecha. Y ahí va probando. Y el robot en la primera esquina. Pues se fue hacia el costado. Parece que ahí se olvidó de cambiarle en el bloque I. Se, se olvidó de cambiarle de izquierda a derecha. Ahora sí va el robot a toda velocidad. Llega hacia el cuadrado número 2. Y se ha chocado con la pared. Porque luego del bloque 2 se ha ido de frente. Tiene que seguir corrigiendo. Eh... C casi, casi digo algo que no debí decir. Pero tiene que corregir a ver en qué bloque se ha equivocado. Tiene que ver si es que algún parámetro le ha salido mal. Porque luego del cuadro número 2 se fue de frente. Se chocó con la pared. Y el robot se cayó de espaldas. Así que ahora tiene que verificar sus parámetros. Estas cosas suelen pasar también que a veces... Un parámetro, un numerito o el simple hecho que te olvidaste de cambiarle de izquierda a derecha en el bloque azul. Pues eh, te, te involucra un tiempo también considerable. Porque pues bueno, tienes que volver a probar. Buscar dónde te equivocaste, corregir. Así que bueno, es parte también de la competencia. Ahí el competidor verificando sus bloques. Parece que no, no encuentra error. Y vamos a ver si en el siguiente intento, pues si sí llega... El robot. Ha, ya sabemos que llega al cuadro 2. Ahora vamos a ver si llega al cuadro 3. Ahí el robot ha llegado al bloque número 2. Y sigue yéndose de frente. Sigue yéndose contra la pared. Después de chocar el cuadrado número 2. El competidor tiene que buscar dónde se está equivocando. Ahí revisa el código de arriba abajo. Tiene que ver su, sus parámetros. Tiene que ver sus numeritos. La secuencia entre derecha e izquierda. Parece que aquí el competidor se ha quedado perplejo porque no encuentra dónde está el error. Muchas gracias Roberto Salazar por el like. El tiempo se le está acabando. Y en cualquier sí. momento... Listo, se acabó el tiempo. Una lástima también para el competidor. El tiempo se le ha acabado, chicos. Una F en el chat por Wally. Y si me confirman, por favor, los jueces, eh, se le asigna... Cinco minutos, ¿verdad? Así es, cinco minutos para esta primera ronda y logró un eh, cuadro. Ok, perfecto. Entonces, eh, aquí tenemos a Wally con cinco minutos y eh, un cuadro, ¿vale? Que esto de todas maneras hay que tenerlo en cuenta para posibles desempates o para el orden de mérito general. Recordemos que nos quedamos con cada competidor con su menor, menor tiempo o mejor tiempo de entre las dos rondas. Entonces tiene una ronda más Wally para poder hacer el reto, pero nos vamos ahora con el siguiente competidor que es eh, el robot Falcon del equipo Pollux desde Itaúí, Colombia. Ahí tenemos a Carmen Murillo apoyando al equipo Polux. Muchas gracias, Juliana, también con el comentario que estaba apoyando a Víctor. Cecilia Ibarra también dice equipo Pollux con toda. Anderson Clavijo también apoyando a Pollux. Saludos a Ángel Hernández también. Y bueno, vamos con eh, José Miguel, que es del robot eh, Falcon del equipo Polux. Desde Itagüí. Entonces, si los jueces por favor dan el visto bueno. Sí, ok. Ok, comenzamos. 3, 2, 1, arranca. Comienza Falcon. Muchas gracias por el like, Mateo Álvarez. Empieza como siempre con los bloques de velocidad. Y bueno, vamos a ver qué tal le va y qué estrategia escoge el competidor que vemos que eh, está haciendo el estilo de los chicos de nuestra ahora con sus, sus bloques de función, sus bloques personalizados. Pero ahora vemos de que eh, es un poquito diferente, porque los parámetros que usaban los chicos de NastraTech con los bloques de derecha e izquierda usaban eh, como parámetro de entrada un 1 o un 2, que supongo que eran las veces que girabas hacia la izquierda o a la derecha. Pero vemos que aquí el competidor usa como parámetro parece la distancia que va a avanzar el robot. Porque le pone 250. A todos. Entonces ahí está colocando ya la secuencia de derecha-izquierda. Vemos que tenemos otro competidor con una memoria increíble porque está haciendo la secuencia sin ver el mapa. Esto es una cosa increíble. Yo personalmente no podría hacerlo. Yo tengo que ver el mapa incluso para ver si va a girar a la izquierda o a la derecha. Pero estos chicos ya tienen tan conocido este... Este mapa que ya no necesitan verlo, ya de memoria saben hacia dónde tiene que girar el robot. Ahí vemos al competidor que ya definió sus bloques izquierda-derecha, va a probarlo. Y si el robot llega al cuadro número 3, podemos tener un tiempo aquí muy, muy bueno. Cuidado con este competidor, ahí ha llegado al cuadro número 2, va a llegar al cuadro número 3, da la vuelta el robot, va a llegar al cuadro número 3. Cuidado con el robot Falcon y ha llegado al bloque número 3. Un tiempo extraordinario que ahora vamos a verificar con nuestros jueces. Listo, por acá tenemos un minuto con 38 segundos. 1,38 también. 1,38 también. Ok, listo, nos quedamos con 1,38. Entonces, un minuto con 38 segundos y le ha faltado 16 segundos. Para alcanzar al equipo Robotics Battalion de la India, uh, just for, for Jay, uh, the time of this robot is 1 minute 38 seconds. 1 minute 38 seconds. Así que bueno, por ahora vamos en la cima de la tabla. El equipo Robotics Battalion con 1.22 y en segundo puesto va Falcon con 1.38. Eh, aquí ya se van pegando los tiempos, se va haciendo más reñida la competencia. Y vamos ahora con un equipo que tiene mucha experiencia también en esta categoría: es el equipo Uditech de Bucaramanga, Colombia, con el robot Kaizen. Así que vamos con los chicos de Uditech. Hola, buenos días. Perfecto, Daniel. Compártenos tu pantalla, por favor. Me confirman, por favor, si ya se está viendo. Eh, Vemos tu meet. Listo. Voy a silenciarme un momento porque es que acá hay mucha olla, entonces me voy a silenciar. Ok, eh, jueces, el competidor tiene dos meets abiertos. No sé si eso. Eh, es... Uno es del grupo, uno es del grupo, de todo el equipo. Y el otro es pues, el de la competencia. Si quiere, pues acá puedo mostrar, estamos Juan Carlos, que es el competidor, y Daniel Blanco. Eh, no sé si, es, sí. si eso es permitido, jueces. Sí, no, no hay ningún problema. Solamente con que muestre su, su código en el, 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 el Vex Code, no, no hay problema. Ok, perfecto. Entonces, eh, bien, vamos a empezar. Eh, por favor, nos muestras tu Vex. Perfecto, jueces, por favor, el visto bueno y empezamos con la primera ronda de Kaizen. Ok, listo, comenzamos. Tres, dos, uno, arranca. Empieza el competidor de Uditech con sus bloques de velocidad. Vemos que el competidor al parecer va a ir por una estrategia más de bloques azules, de full bloque azul, un método más secuencial. Recordemos también que el equipo Uditech fue declarado como el mejor equipo de Sudamérica Norte en los Robotics Awards Latinoamérica que tuvimos el 31 de diciembre pasado y Así que es un gran gran equipo, uno de los mejores de Colombia. Y vemos al competidor que ahí está duplicando, duplicando sus bloques azules a toda velocidad para luego ordenarlos. Muy interesante también la forma, el estilo de programación del competidor. Vemos ahí ya cambiando sus parámetros. El competidor primero ha hecho la secuencia y luego ya se preocupa en cambiar los parámetros. Está programando ahí a toda velocidad. Eh, también me confirma aquí Mr. Roboto que Udite son los campeones actuales de, de la categoría porque ganaron la edición pasada. Y pues bueno, vamos a ver qué tal el robot. Mira, mira hasta me ha ganado, no estuve atento. Ha wow, llegado wow, al cuadro número 3. Wow, 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 y increíble. ha hecho un tiempazo al parecer. Aunque ahí casi casi se choca con la pared. Pero bueno, vamos a conocer entonces el tiempo oficial de nuestros jueces. Ok, de este lado tenemos un minuto con cinco segundos. Yo tomé un minuto con dos segundos. Yo también uno con dos. Ok, tomamos uno con dos. Un minuto con dos segundos entonces eh, para Kaizen que por ahora tome liderazgo del grupo eh, just for, for j eh, The time of this robot is one minute, two seconds. One minute... 2 seconds. And take the first place. Entonces, tenemos a un nuevo líder de la tabla que es Kaizen del equipo Uditech. Aquí los chicos en los comentarios. Por favor, díganos también qué opinan de este intento. Que ha sido pues extraordinario la velocidad del competidor. Aunque ha sido también full bloques azules. Así que bueno, ya vemos también ahí los diferentes estilos de programación. Vamos con el siguiente competidor que es Chitabot. Del equipo Montexori de Medellín. Muchas gracias Talita por el eh, like. Chita Bot, por favor, del equipo Montexori. Ahí está, Esteban Hola. está compartiendo su pantalla. Eh, jueces, por favor, revisen ahí los parámetros de los bloques azules. Lo de, de, de eso, okay. Muchas gracias, Jemerson, por ese like. Un saludo para ti, hermano. Listo, comenzamos. 3, 2, 1. Arranca. Ahí empieza entonces el robot Chitabot. Eh, bueno, mientras va programando, jueces, por favor, hay, hay una observación en el, en el chat del Meet. Por favor, para que la revisen. Y bueno, aquí vemos al eh, robot Chitabot del equipo Montexori desde Medellín, Colombia. que... Opta por, eh, un, un, opta por usar los bloques condicionales, los bloques naranjas. Así que este es otro estilo de programación. Y lo mezcla también con los bloques de función, con los bloques rosados. Así que aquí tenemos una forma de programación diferente. Y chicos, aquí también lo que tenemos que ver es que un mismo reto tiene muchas formas válidas de solucionarlo. Todas las formas son buenas. Ya es cuestión de cuál te gusta más utilizar. Así que aquí vemos al competidor de Chitabot. vemos como ya va poniendo su programa principal tanto con eh, con los bloques condicionales como con sus bloques de función y bueno chicos aquí por favor en los comentarios vayan dejándonos sus opiniones vayan diciéndonos qué estilo de programación les gusta más vemos que eh, bueno, vamos a ir ahora con la simulación del robot. Que parece que ya terminó su programación. Ahí va el robot, llega hacia el cuadro número 2, se da media vuelta, va a ir directamente hacia el cuadro número 3. Parece que el competidor va a terminar el reto, lo va a cumplir, va a llegar, está llegando al cuadro número 3. Y el robot ha llegado y ha entrado completamente. Así que ha terminado su intento. El robot Shitabot del equipo Montexori. Y vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Okay, por acá tenemos un minuto con 38 segundos. Un minuto 38. 1.38. ocho. Ok, nos quedamos con ese tiempo. Perfecto, decisión unánime entonces. Uno con treinta y Chitabot que entra en empate con Falcon. Ojo del equipo Pollux, ambos con un minuto 38. Por ahora el eh, reto, El récord a batir es de 1 minuto 02 segundos de Kaizen. Eh, no sé si haya algún comentario o observación acerca de, del reclamo de Meet. Eh, nos solicitaban una lista del orden de los equipos, nada más. Ok, eh, le, les comento entonces el orden que tengo aquí, que es el orden que les estoy llamando, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, está. Mahadev de Robotics Battalion, Eresaki de Phoenix, Baymax de Nastratech, Davitex de Montexori, Wally de Nastratech, Falcon de Pollux, Kaisen de Uditech, Chitabot de Montexori, Ave Phoenix de Técnica 60, Ardubic de Rothbild, Pollux Atom de Pollux, Zag de Montexori, Liz 1 de Columbus School, Pollux 1 de Pollux, Omegabot de Montexori, Black Panthers de Calgary, eh, Ciberpaisa de Pollux Electrical Cat de Bolivar Coding Our Program del equipo del mismo nombre Chocobot de la escuela de robótica del Chocó, si es que llega a entrar porque creo que tiene problemas de conexión VexX de Calgary y terminamos con bb de CMR Gin Mertech Así que tengan en cuenta por favor esa lista, sé que lo he dicho rápido, pero pues bueno, ahí ese es, ese es el orden en el que los vamos a estar llamando. Entonces, seguimos ahora con el robot Ave Fénix del equipo... ¿Perdón? Que yo no vi que el que estaba antes de Alchitabot no cubrió todo el número. Ok, perfecto, entonces por favor Mr. Roboto, si nos ayudas con el bar... Eh, para que veas si es que el robot Kaizen entró totalmente al cuadro eh, del reto. Vale, muchas gracias, eh, Marta, por, por la observación. Y bueno, vamos con el robot AB Fénix del equipo técnica 60 de Irapuato, México. ¿Cómo estás, amigo? Buen día. Hola. Aquí estamos con lo, para compartir pantalla. Solamente. Danos unos segunditos. Ok, perfecto. Mientras compartes su pantalla, por favor, eh, si sí quisiera que nos digas qué significa GTO. Porque acá lo tengo como Irapuato GTO Mix México. GTO significa el estado que es Guanajuato. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces. Perfecto. Entonces tenemos al equipo Técnica 60 desde Irapuato, Guanajuato. Guanajuato, Guanajuato. Ajá. Ok, perfecto. De, desde México. Entonces, tenemos ahí a su pantalla. Por favor, eh, jueces, dan el visto bueno. Ok, listo. Eh, comenzamos. Tres, dos, uno. Arranca. Empieza entonces el... Com a ver, que parece que está desde una tablet porque tiene el teclado en pantalla. Vamos con Ave Fénix. Sí, efectivamente, está desde una tablet. Cosa muy, muy curiosa porque hemos visto siempre los competidores desde una PC o desde una laptop, pero muy pocas veces vemos competir a alguien desde una tablet. Así que esto está también muy interesante. Ahí vemos que va jalando sus bloques condicionales. Esta vez el competidor eh, prefiere una lógica condicional. Para este reto va poniendo sus bloques naranjas, sus bloques azules. Y pues bueno, aquí también es interesante porque como aquí estamos viendo la velocidad del competidor, pues es un poquito diferente hacerlo con un mouse a hacerlo pues con la pantalla táctil. E, e incluso con un teclado en pantalla. Entonces ahí va el robot que eh, pues sale, me pareció verlo que se fue al, al, al círculo de la A. Está la, 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 la imagen un poquito entrecortada que... Bueno, yo no lo vi entrar al cuadro número 2. Ahora me lo va a confirmar los jueces. Entra al cuadro número 3. Se sale, eh, vuelve a entrar. Pero bueno, eh, jueces, por favor. Eh, jueces, okay, yo... Lo vi entrar, pero no completamente al 2. No sé, los demás jueces podrían apoyar. El, el programa estaba, el centro sí hasta el 2, amigo. Eh, no sé, en, en todo caso sí puede, eh, que ya midieron los tiempos los jueces, pero puede volver a simular para verificar de que entró al número 2. Sí. Sí, dale, dale, dale reload ahí al lado del 1, el tiempo, para que vuelva a hacer eso. Ok, ahí vemos el robot. Que entra al círculo de la A, que es un poco raro, pero bueno. Eh, vamos a ver, efectivamente, entra completamente al cuadro número 2. Ahí el internet nos traicionó un poquito. Y bueno, ahora entra al cuadrado número 3. Perfecto. Entonces, el competidor ha cumplido el reto, el competidor Ave Fénix. Y vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Ok, de este lado tenemos un minuto con ocho segundos. Yo tengo 1 minuto con 9 segundos. Yo tengo 1 con 7. ok nos quedamos con 1 con 8. 1 minuto con 8 segundos entonces para Ave Fénix que queda a 6 segunditos de el robot Kaizen, así que es el nuevo segundo lugar. Eh, for Jay, eh, the time of this robot is 1 minute 8 seconds, 1 minute 8 seconds. Así que bueno, Gran, gran tiempo del robot mexicano. Y vamos ahora con el robot Ardubic del equipo Build desde Tucumán, Argentina. ¿Se encuentra por ahí? Eh, Dino, antes de continuar, eh, quisiéramos aclarar la, la, la duda que nos comentaron hace un momento del robot eh, Kaizen. Nos comenta Mr. Roboto que sí, que sí es válido el, el intento, que sí entró al, al cuadro 3. Ok, excelente. Vale, justo ahí nos eh, estoy viendo el grupo también de, de WhatsApp que nos mandó unas capturas de pantalla. Entonces, si, si hay alguna duda, si la duda queda, por favor pídanle a Mr. Roboto que les comparta también esas capturas. O también vean ustedes, por favor, la repetición en el streaming. Eh, para que, pues bueno, no tengan ninguna duda. Entonces, vamos con el equipo Rockbuild. Si está presente el competidor ArduBic. Mientras esté presente, muchísimas gracias a Talita Mariel por compartir el streaming. A Jemerson también por compartir el video. Robocor también por compartir y a Andrés Bello. Muchas gracias chicos, por favor sigan compartiendo el video para que podamos llegar a más personas. Tenemos ya más de mil conectados en vivo. No, mentira, ojalá. Pero tenemos a muchas personas aquí activas. Ya está la cajita de comentarios llena. Así que siganle dando movimiento, por favor. Aquí Santos Martínez. Pregunta qué versión de Scratch utilizan. No, Santos, esto no es Scratch, por favor. Aquí la palabra Scratch incluso está un poquito prohibida. No, mentira. Pero el, el software que estamos utilizando se llama VexCode VR. Es un software, software eh, de acceso libre de simulación de robot para aprender a programar un robot. Así que eh, totalmente recomendado. Adriana también saludando desde el Carmen de Viboral, Antioquia. Bueno, Antioquia, perdón. Heriberto también felicitando a Ira Puato, dice arriba México. Eh, Santo dice basado, me refiero porque sí, es similar a Scratch, ¿vale? Dejémoslo ahí. Eh, y bueno, chicos, no está, aparece el competidor Ardubic, así que vamos a esperarlo hasta el final de la ronda. Y vamos entonces con el competidor Pollux Atom del equipo Pollux de Itaúí, Colombia. Eh, Comparto pantalla ya. Sí, por favor, Mateo. Eso. Ok, tenemos entonces a Pollux Atom. Muchas gracias, Víctor, por seguir la página. Eh, jueces, por favor, nos dan el visto bueno para poder empezar. We load the, the page, please. <laughs> eh, Okay, li Actualiza. Listo, comenzamos. Okay. Eh, tres, dos, uno, arranca. Empieza entonces el competidor Pollux Atom desde Itawi, Colombia. Este competidor pues también usa los bloques de función, los bloques eh, rosados. Y eh, pues bueno, aquí usa eh, los parámetros de 250, como lo hizo, bueno, un compañero anterior que era Falcon, si no me equivoco, también del mismo equipo Pollux. Así que ya vemos de que es un estilo común también dentro del equipo Pollux. Y pues vemos ahí que pone sus bloques azules. Ha comenzado también con los bloques de velocidad. Y ahora empieza a poner la secuencia. Este competidor también ya se sabe de memoria el mapa. Que ni siquiera lo ve. Entonces ahí está. Colocando sus bloques a toda velocidad. Está, duplique y duplique sus bloques rosados. Y vamos a ver qué tal le va ahí cambiando sus parámetros. Y empieza hace ya la simulación. Ojo que se si llega a completar el reto. Pues esto va a ser un, puede ser un tiempo récord también. El robot ahí como que se ha demorado un poquito en dar la vuelta. Pero está yendo a toda velocidad hacia el bloque número 3. Va a llegar, va a llegar. Y el robot ha llegado hacia el cuadrado número 3. Lo ha hecho en un tiempo increíble. Y vamos a conocer el tiempo oficial de nuestros jueces. Okay, listo, de este lado tenemos un minuto con 11 segundos. Yo tomé un minuto con 10 segundos. Un minuto con 10 segundos, acá. Ok, nos okay. quedamos con el 1.10. Perfecto, muchas gracias. Un minuto con 10 segundos, entonces. 1 eh, minute 10 seconds. 1 minute 10 seconds for this robot. Entonces, el eh, Polyxatom entraría por ahora en la tercera posición. Entonces, iríamos así: primero va Kaizen con 1,02. Luego va Ave Fénix con 1.08 y luego Pollux Atom con 1 minuto 10. Vamos con el siguiente competidor que es el robot Zag del equipo Montexori de Medellín, Colombia. Hola, les comparto ya. Sí, por favor, Simón. Dale, yo Muchas gracias, Anderson Clavijo, que está ahí en los comentarios apoyando a Pollux Atom. Carmen Murillo también apoyando a Pollux. Carolina Álvarez también aquí. Pollux tiene su, su fanaticada, ¿eh? Así que muy atentos. Eh, ya está listo al parecer el competidor. Jueces, por favor, nos dan su visto bueno. Correcto. Correcto. Ok, muchas gracias, Eduardo Pila Taxi, por seguirnos. Damos la orden de inicio, por favor. Ok, 3, 2, 1, arranca. Empieza el competidor Zach del equipo Montexori de Medellín. Muchas gracias Santos Martínez por ese like. Empieza con los bloques de velocidad. Y ahora parece que este competidor se va por la vía secuencial. Por usar full bloque azul. Ahí está duplicando. Y este competidor los duplica de dos en dos. Duplica esos bloques azules de dos en dos. Ahí ya los va ordenando. Tiene que armar bien su secuencia. Empieza a cambiar, a cambiar los parámetros. Y vamos a ver en cuánto tiempo lo consigue. Este competidor que es de Medellín, Colombia. Del equipo Montec Sori. El robot es SAG. S -A -G. Y ahí vemos cambiando los parámetros. Ha colocado los primeros bloques azules. Ahí se le había escapado uno. Ya lo colocó. Parece que primero ha hecho la programación para llegar al número 2. Y luego seguiría para llegar al número 3. Muchas gracias, eh, Eli, eh, por dar ese like. Y bueno, ahí va cambiando de izquierda a derecha el bloque azul. Eh, tiene algunos bloques que va a ir en reversa también. Que, que eso muchas veces hay muchos competidores que eh, usan mucho dar la vuelta a 180 grados y se olvidan de que pueden usar el reversa. Ya eso es también estilo de cada competidor. Pero vemos que este competidor sí eh, está usando esa opción. Sí ahí colocando bloques azules. Parece que ya va a entrar a la secuencia para ir hacia el cuadro número 3. Ahí vemos al competidor de Zag colocando sus bloques azules uno debajo del otro. Este competidor, como, como mencionábamos, tiene un estilo más secuencial para la programación. Siempre también cuando uno tiene este estilo secuencial, eh, prefiere ver, eh, tiene que ubicarse bien en el mapa, porque aquí también eh, si se equivoca en uno de los bloqueitos azules, pues puede generar todo un error y no resolver el laberinto. Así que tiene que tener mucho cuidado, mucha atención con cada parámetro de estos bloques azules. Sigue colocando ahí sus bloques. Eh, los, los jurados, los jueces están atentos. Y miren, se ve en diagonal. Incluso es el primer robot que vemos usar una diagonal. Se ve en reversa, hace toda una diagonal también para ir al bloque número 3. Llega y entra al bloque número 3. Muy interesante también el método que he usado para el simulador. Y bueno, vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Ok, de este lado tenemos 2 minutos 33 segundos. Yo tengo 2 minutos 32. 2 con 33. Ok, nos quedamos con dos con 33. Perfecto. Eh, gran intento también del de robot Zack, 2 minutos con 33. A rescatar también, que es el primer robot que vemos que va en diagonal dentro del laberinto. Es una estrategia, pues, que, que también es muy válido usarlo. Y pues bueno, es el primer robot que lo vemos utilizar. Vamos con el siguiente competidor que es Liz 1 del equipo Da Columbus School de Medellín, Colombia. Liz 1, por favor. Aquí Daniel nos dice que el de Uditesh también se fue en diagonal. Perdón si es que no lo vi. Eh, pero bueno, si tiene razón, bueno, entonces sería el segundo robot Lo que pasa es que el, el competidor de D-Tech lo hizo tan rápido que no nos dio tiempo a, a, a ver todos los detalles Entonces fue una cosa increíble Pero bueno, vamos, ahora ya ha compartido su pantalla Liz 1 Por favor los jueces si nos dan el visto bueno para comenzar Ok, hay que reiniciar el, el simulador. Porfa. Eh, ok, aquí los chicos de eh, University of Calgary nos piden también avisarles en inglés cuando les toque a ellos. Así que tranquilos, chicos, no se preocupen, que eso haremos. Pero vamos entonces con list 1, si todo está correcto. Entonces, los jueces, por favor, la orden de inicio. Ok. 3, 2, 1, arranca. Empieza el competidor list 1 desde Medellín, Colombia. Desde la hermosa ciudad de Medellín que espero también visitar algún día cuando pase toda esta situación y nos podamos encontrar en una edición del Rogoyán presencial ahí en Medellín. Sería espectacular y vernos todos presencial. Pero bueno, por ahora el MIT nos ayuda. Ahí vemos al competidor que tiene un bloquecito. Eh, condicional, bueno, que en realidad es un repeat. Y ahí tiene sus bloques azules que los está agrupando de una forma muy interesante. Aquí, bastante interesante también es el estilo del competidor. Está usando los repeats ahí para no tener que poner los bloques varias veces. Y bueno, eh, también parece que se sabe de memoria el mapa porque está con el, con el patio de juegos eh, minimizado. Y pues bueno, ahí lo vemos colocando sus bloques. Ha dejado dos repeats ahí afuera esperando para el momento que los tenga que poner en el programa principal. Muy rápido también este competidor al colocar sus bloques. Ahí cambiando los parámetros. Coloca el segundo repeat ahí debajo. Coloca el tercer repeat. Muy interesante. Ahí se le fue un bloquecito azul. Va cambiando el parámetro. Ahora lo va a probar. Parece que va a ser un muy buen tiempo este competidor. Mucho ojo con Liz 1. Llega al bloque número 2, ahí hizo una vuelta media extraña, pero totalmente válida. Se va hacia el cuadrado número 3, va a llegar y el robot ha llegado al cuadrado número 3. Así que gran trabajo de Liz1 que ha completado el récord, eh, perdón, el reto en un tiempo muy bueno. Vamos a conocer cuál es el tiempo oficial, mucho ojo con este tiempo. Jueces, por favor. Ok, acá tenemos un minuto 33 segundos. 1 minuto 33 segundos también. Eh, Juan David, por favor. 1 con 32. Perfecto. Ok, nos quedamos con 1 con 33. Perfecto. 1 eh, minuto 33 seconds. 1 minuto 33 segundos para Liz1. ...gran tiempo también, gran participación... ...el récord sigue siendo de Kaizen... ...con 1.02... ...y ahora nos vamos con el equipo Pollux... ...con el competidor Pollux U... ...que aquí Pollux... ...tiene una fanaticada increíble... ...dentro de los comentarios... ...así que Pollux U por favor... ...desde Itagüí, Colombia... ...ahí Tatiana nos comparte su pantalla... ...y bueno... ...Tatiana por favor si nos muestras los bloques de arriba también... ...muchas gracias... Pues es por favor su visto bueno. Correcto. Ok, listo, comenzamos. 3, 2, 1, arranca. Empieza el, bueno, la competidora de Pollux U, ahí con sus bloques rosados, también una estrategia de funciones. Aquí tenemos muchos comentarios también apoyando al equipo Pollux. Está Carolina Álvarez. Dice: Vamos, Pollux U con toda. Mateo Álvarez también. Vamos, Pollux. Luz Castro nos dice: eh, Cali presente. Vamos, Leo, de Electrical Cat. Eh, de Boliviar Coding. Así que eh, vamos a esperar que todavía Electrical Cat eh, ya le falta poquito para que empiece a competir. Aquí vemos a la competidora que pone sus bloques de velocidad. Empieza a definir sus bloques de función. Y pues bueno, vamos a ver qué tal le va en el tiempo. Ahí va colocando también, eh, va definiendo sus parámetros, usa los parámetros de 250 también. Eh, para los competidores que, o lo, las personas que están viendo, que no conocen el, el software, se usa mucho 200, bueno, 200 y 250 porque 250 es el tamaño de cada cuadro dentro de la cuadrícula de laberinto. ¿Vale? En ese laberinto que ustedes lo ven cuadriculado, cada uno de los cuadritos mide 250 milímetros dentro del simulador. Por eso es que se usa mucho este número y sus múltiplos, ¿no? También 500 o 750 para la programación. Entonces vemos que ahí ya puso toda su secuencia, va a probar el código. Parece que también va a ser un tiempo muy, muy bueno. Ahí ve el robot, es el cuadro número 2, entra totalmente, sale del cuadrado número 2, va hacia el cuadrado número 3 parece que va a completar el reto lo va a hacer en un tiempo muy muy bueno y el robot ha ingresado al cuadro número 3 y ha terminado, vamos a ver el tiempo oficial de nuestros jueces un minuto con 40 segundos un minuto 40 perfecto uno con 39, yo no sé por qué tengo un delay ahí en el micrófono, lo siento Ok, Juan David, no te preocupes. Entonces nos quedamos con 1.40. Uno... Uno Perfecto, 1 minuto 40, entonces 1 minute 40 seconds para Pollux U. Gran tiempo también. Por ahora el récord red, el red sigue siendo de Kaizen. Con 1.02. Y nos vamos ahora con Omega Bot del equipo Montexori. Desde Medellín, Colombia. Omega Bot, por favor. Y falta poquito también para que eh, haga su participación eléctrica el CAT, que aquí hay muchos comentarios apoyándolo. Así que, chicos, por favor, paciencia. Eh, Josué Bustos dice saludos al narrador y a los jueces. Muchas gracias, Josué. Y pues bueno, vamos a ver si el competidor tiene el visto bueno de los jueces para empezar. Correcto. Perfecto, entonces okay. empezamos a su cuenta. 3, 2, 1, arranca. Empieza el competidor Omega Bot desde el equipo Montexori, un equipo que también eh, tiene varios, eh, varios competidores en esta categoría. Ahí va Omega Bot a toda velocidad con sus bloques de función. Otro competidor que usa bloques rosados, el bloque de derecha y el bloque de izquierda. Ahí está. Y también tiene un bloque de adelante. Eh. Cuidado que este competidor. Todos los que hemos visto que han usado funciones. Solo han usado dos. Dos funciones derecha e izquierda. Este competidor ha optado por hacer una función adicional. Que es la de A. Que supongo yo que será de adelante. Y bueno, vamos a ver. Usa también condicionales de eh, conducir adelante y dejar de conducir. Así que parece que no va. Este competidor no está usando, digamos, el, el número de 250 para ir de cada bloque, sino que prefiere confiar en los sensores del robot, de avanzar hasta que el robot censa la pared y, pues bueno, luego eh, da la vuelta y sigue conduciendo. Ahí va con sus bloques de adelante izquierda, adelante izquierda. Ha visto el mapa también para ubicarse mejor, para corroborar. Muy interesante también la programación de este robot. Ahí usa un reversa de 250. De todas maneras, para asegurarse, claro, porque el robot en la parte de atrás no tiene sensor. Para la parte de adelante sí está confiando en el sensor del robot. Y pues bueno, muy interesante también el estilo de programación de Omega Bot. Vamos a ver entonces, ahí está haciendo sus secuencias de izquierda, adelante, izquierda, derecha, adelante. Vamos a ver en cuánto tiempo lo consigue hacer. Y bueno, aquí también, idea para Mr. Roboto, sería genial. Dar un premio al, al un premio simbólico al, a la programación más creativa, ¿no? Al método más creativo. Eso también podría ser muy interesante. Pero, bueno, incluso usa el, el bloque de detener de ¿no? Que, que eso también está muy bueno. Ahí se equivocó el robot en vez de ir adelante, se fue para atrás, justo cuando iba a llegar al bloque número 2 y se chocó con la pared, le faltó un bloquecito de adelante, así que ahí prueba de nuevo, ahí va el robot, tiene que llegar al bloque número 2, entra al bloque número 2, eh, ahí los jueces me van a confirmar si es que entró completamente, el robot está pegadito a la pared y llega hacia el... Bloque número 3 se quedó justo, justo antes de entrar al bloque 3 se olvidó de un bloque hacia adelante. Vamos con una un último, parece que ya va a ser el último intento. Ahí entra el bloque número 2, sale del bloque 2, va a llegar al bloque número 3. Ahora sí parece que lo va a completar y el robot ha llegado al cuadrado número 3 y completa el reto. Muy bien, muy buen trabajo del el robot megabot vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces yo tengo una duda frente a, a, a la entrada del cuadro 2 no sé si le pasa a los otros jueces Sí, parece que no no entró completamente sí, a mí también no Pero sé bien. si cambiamos sí, la, la vista cambiamos la vista de, del robot a ver si de pronto se puede apreciar mejor al sí, competidor que... por favor ok que vuelva a repetir la, la simulación No, Ahí tenemos no, sino la otra. Ahí tenemos la vista 3D. Por... La vista que veíamos anterior para las personas que están viendo el streaming era la vista desde el robot. Y ahora vemos la vista 3D. No entra, no entra completo. No entra no completo. Entra. Ok. Él no entra completa. No. Ok, entonces los jueces determinan que el robot no ingresa completamente. Eh, pues bueno, eh, ahí la decisión entonces, eh, jueces, ¿cuál sería? ¿Qué tiempo le colocaríamos al robot? Le colocaríamos eh, el tiempo máximo, que son los cinco minutos, por no completar el recorrido, pero sí completó un cuadro, que es el último, el 3. Ok, perfecto. Entonces tenemos 5 minutos con un cuadro, chicos, una F en el chat por Omegabot, Bot. Y en realidad esto pasa, eh, me parece que el competidor está usando el sensor, ¿vale? El, el sensor inferior que detecta el color del cuadro. Pasa que el sensor está en medio del robot. Entonces de repente eh, el robot llegó. Como el sensor detectó el verde, eh, empezó a ir para atrás y eso hace que el robot no ingrese completamente. Así que, pues bueno, por ahí también el dato para el competidor lo, lo revise y vea pues eh, para la segunda ronda que no le vuelva a pasar. Entonces, eh, muchas gracias a todos los que están ahí comentando. Eh, Mr. Roboto dice: Tenemos que dar esos premios. Algún patrocinador que esté interesado en colaborar nos avisa para dar el reconocimiento al código más creativo. Así que, pues bueno, ahí estén pendientes a eso también. Y ahora eh, es el turno de el robot Black Panthers de University of Calgary Robotics eh, de Calgary, Canadá. Please, eh, the robot Black Panthers, University of Calgary Robotics. Eh, por favor, darle las instrucciones en inglés, por favor, a este competidor, jueces. instructions in English, please. Eh, vemos una interfaz un poquito diferente aquí del, del software. Esta es más la skin, digamos así, pero es el mismo software. Tranquilos, no se preocupen. Eh, jueces, por favor. Ok, please, can you restart your uh, simulator, please? Aquí nos, nos avisan que no están compartiendo toda la pantalla en el chat. Sí, eso iba a decir. Abani, que... por favor, share all the screen. All the screen en Google Meets. Go to all the screen sharing. Ok, perfecto. Entonces tenemos a, al competidor Black Panthers. Es desde Canadá. Así que por eso las instrucciones se las tenemos que dar en inglés. Ahora sí está compartiendo bien la pantalla. Y bueno, vamos a ver si los jueces dan el visto bueno y la orden de inicio. Ok, it, it, it's right. Ok. At the end of the count of three. 3, 2, 1, go. Empieza el competidor Black Panthers. Ahí colocando a toda velocidad sus bloques. Empieza por los bloques de velocidad. Y parece que ahora va a tener el estilo secuencial de tener full bloques azules. Eh, para los que ven, un poquito raro también la interfaz. Es, digamos, eh, un skin que tiene el, el, el software ¿vale? para, para tener el fondo negro. Eh, esto ya es pues cuestión de gustos también del usuario. Pero bueno, en fin, yo apuesto que ahora después de ver esto, vamos a ver muchos más competidores que pongan el fondo negro. Yo es la primera vez que lo veo. Y se ve bien, me gusta. Así que también voy a probar ponerle el fondo negro cuando use el software. Ahí vemos que usa ya sus, sus condicionales. Está usando algunos repeats también para no tener que colocar varias veces los mismos bloques azules. Vemos que el competidor también se sabe de memoria el circuito porque no está viendo el mapa. Ya se sabe eh, de memoria hacia dónde tiene que ir el robot. Va cambiando sus parámetros. Coloca otro repeat. Y bueno, vamos a ver qué tal le va a este competidor de Canadá. Aquí, eh, Schoolish Community Robotics Program dice, great job girls. Ahí también apoyando al equipo. Ahí va el robot que va a llegar hacia el bloque número 2. Y bueno, ahí los jueces van a tener que verificar si es que el robot ingresa totalmente. Al bloque número 2 parece que es un caso similar al robot anterior el robot ha llegado al bloque 3 jueces por favor eh, nos confirman si está correcto ok eh, can you repeat your simulation please we problemas problems with the square to Ok, parece que sí el robot entra completamente, solo que lo hace muy muy rápido. Entonces jueces, por favor, confirman. Para mí no entra, para mí no entra. Ok. Juan David tiene la duda, entonces no sé si podamos verlo en 3 D. Eh, please. The... Avani, can you put it in 3 D? Please. No, the the, the other Okay. okay ¿Tú uh, cámara con el mouse in Repeat simulator. Okay. Estamos verificando si el robot ingresa totalmente al cuadro número dos. Aquí uno de los jueces tiene todavía algunas dudas. Eh, Avani, please restart the simulation with the 3D cam. Eh, the next view, the next view. Next view, please. O de repente ahí podemos ver que el robot llega hasta la pared, ¿no? Hasta la pared al fondo. Avani, the left view, three D left view, and restart the simulation, please. Turn left the mouse, the camera. No, no, no. Uh, the, the other three D view, and with the mouse, uh, turn the turn the view to the left. Yo sé cómo decirle eso. Ok, oh, wow, boy F, por favor. Ahí está. Eh, okay, ahora, sí, okay. ahora sí, ahora sí, ahora okay. right. sí. Ok, ahí vemos el robot que se está acercando al cuadrado número 2. Yeah. Ok, ahora sí. Yeah. Perfecto. Eh, okay. ¿Confirmas, por favor, Juan David? Ok, yes. Perfecto, entonces confirmado que el robot sí cumplió el reto y vamos con los tiempos entonces para el tiempo oficial. Eh, I have one minute and thirty seconds. I have one minute Sí. seconds. Yes. Yes. Mismo. -hmm. Okay, perfecto. Okay. Entonces un minuto treinta 5 eh, segundos aquí nos dicen que es lo mismo que el robot de montexori eh, en realidad no es lo mismo porque en el robot de montexori eh, vimos que el, el robot solo entró la mitad del robot al cuadro eh, de todas maneras por favor Mr. robot que está en el bar por favor revise bien el, el caso de omega bot en el cuadro número 2 Mr. robot para eh, para que no quede ninguna duda vale eh, aquí nos, nos avisan de que. Eh... Ok, perfecto. Eso, Mr. Roboto, cuando llegue el momento. Ok, perdón. No dije nada. Vamos con el siguiente robot que es CyberPaisa del equipo Pollux Me de he Medellín, Colombia. Eh, Maplebots, perdón, ¿tiene, tiene algo que decir. No, está bien todo, gracias. Ok, perfecto. Vamos con Ciberpaisa entonces del equipo Polux de Medellín Colombia. Ya les voy a, partir, a compartir la pantalla. Ok, perfecto. Aquí nos avisa en el chat de Meet que Susana está participando desde Brasil. Así que perfecto, yo tengo aquí en el registro Medellín Colombia, pero si está desde Brasil también, un saludo, un abrazo enorme hasta allá. Con el robot Ciberpaisa. Y bueno, si los jueces por favor nos dan el visto bueno para comenzar. Ok, aquí me conforma Mr. Roboto que ya está revisando el caso de Omegabot, así que chicos de Montexori, tranquilos, que están verificando el bar. Jueces, por favor. Ok, listo, a la cuenta de 3, 3, 2, 1, comienza. Empieza él la competidora de Cyber Paisa del equipo Pollux desde Medellín ahí colocando primero sus bloques de velocidad. Vamos a ver cuál es el estilo de programación de esta competidora, ahí jalando sus bloques azules, parece que va a optar por el estilo más secuencial. Ahí va colocando despacio sus bloques. Se va hacia la parte de abajo. Ok, vamos a empezar ahora con los bloques de función. Así que perfecto. Ahí va colocando sus primeros bloques eh, rosados. Define un bloque de nombre Z. Y vamos con el segundo bloque de función. Entonces ahora que define un bloque D. Muchas gracias también a todos los que están. Eh, comentando, aquí está Carmen Murillo también apoyando a Pollux y a Cyber, a Cyber Paisa. Eh, Adriana dice que lindas todas las campeonas. Felicitaciones, muchas gracias, Adriana, también por el comentario. Anderson dice: Susana es de Brasil, excelente, Pollux, con a Pollux, Cyber Paisas. Y bueno, Paula también apoyando a Avani, que dice: Judith Amazing, Avani. Y bueno, muchas gracias a todos los que están eh, comentando. Gracias también a todos los que están compartiendo el video. Por favor, no se olviden seguir compartiendo para que esta competencia llegue a muchas más personas. Vemos ya a Susana que está completando la secuencia de bloques rosados. Y pues bueno, vamos a ver qué tal le va en el tiempo también y si el robot llega a completar todo el reto. Recuerden que tiene que ir al bloque número 2 y al bloque... Perdón, al cuadrado número 3. Ahí ya va a probar. Y bueno, el robot estaba en el, en el cuadro 3, pero bueno, ingresa al cuadro número 2, sale del cuadro número 2. Ahí ha, estado, ha entrado completamente. Y nos vamos hacia el cuadro número 3. Va a llegar y el robot yeah! Ahora sí, ha llegado al cuadrado número 3. Y ha cumplido el reto Susana. Muy buen trabajo que está conectada desde Brasil. Y por favor los jueces nos confirman el tiempo. Ok, 2 con 11 segundos. 2 con 11. 2 con 10. Ok, nos quedamos con 2 con 11. Perfecto, entonces dos minutos con once segundos para Ciberpaisa. Un gran trabajo. Y vamos con el siguiente competidor, que es un competidor muy aclamado en los comentarios. Así que mucha atención. Que me confirma también Mr. Roboto, que es el competidor más joven de, eh, del reto con diez años, que es eh, Electrical Cat del equipo Bolívar Coding aquí. desde Cali, Colombia. Aquí, aquí. Ahí está, perfecto, con Owo. Owo boy, que es eh, Leonardo. Leonardo, ¿verdad? Sí. <laughs> ok, Leonardo. Chicos, por favor. Eh, en apoyo a Electrical Cat, por favor. Todos un Owo en los comentarios. Por favor, Owo en los comentarios. Y Owo en el chat, por favor. En apoyo. A ver, Ahí perfecto. está, gracias Andrés. Todos un Howwo en los comentarios, por favor, para apoyar a Leonardo. Y eh, bueno, a ver, jueces, por favor, verifiquen. Bueno, Hugo también vale, ¿eh? también vale poner Hugo. Sí. <laughs> Perfecto. Jueces, por favor, eh, verifiquen. Ok, listo. Eh, comenzamos. 3, 2, 1, arranca. Empieza el competidor. Leonardo con Electrical Cat. Aquí tenemos un comentario muy bonito de Susana Vallejo. Dice Electrical Cat, mamá te está acompañando live aquí desde Brasil. Y te envío mucha fuerza y mucha suerte allí en Colombia. Vamos con toda, te extraño y te amo mucho. Orgullosa mamá del Electrical Cat. Dale Bolívar Coding. Oh. Así que ahí está todo el apoyo para el competidor. Que lo está haciendo muy bien. Ahí está colocando sus bloques de función. Sus bloques condicionales también. Parece que el competidor está confiando también en los sensores. Cosa que está genial. Es el competidor más joven de la categoría, como mencionamos. Y pues bueno, ahí ya está en el programa principal jalando los bloquecitos. Eh, de función, un competidor bastante rápido también con ese mouse. Ese mouse está sacando fuego. Ahí colocando sus bloques rosados, bloques azules, los bloques de repeat también. Y pues vamos a ver Electrical Cat. ¿Qué tiempo marca? Un gran competidor. Muchas gracias. Josgar Hernández también por el comentario. Apoyando a Ave Fénix. Luz Castro también apoyando a Electrical Cat. Dice Cali presente. Y bueno, ahí va el robot, empieza el robot su recorrido. Vamos a ver si es que logra completar el reto. Llega hacia el cuadrado número 2, da media vuelta, va a ir ahora hacia arriba, hacia el cuadrado número 3. Si lo completa va a ser también un tiempo muy interesante. Va a llegar y el robot llega hacia el cuadrado número 3 y ha completado el reto. Así que un aplauso virtual muy fuerte para Leonardo. Muchos owos también, por favor, en el chat. Y vamos con el tiempo oficial de los jueces. Ok, acá tenemos un minuto con 32 segundos. Un minuto 32. Uno okay, Perfecto, entonces. Con... Sí, Eduardo. Uno treinta y dos. Perfecto, 1 minuto 32 entonces para Electrical Cat, un gran gran tiempo, así que muchas felicidades también al competidor, queda una ronda más para que lo pueda mejorar, y ahora vamos con el siguiente que es Our Program de El Carmen de Viboral de Colombia. Our Program, por favor. Recordemos que por ahora el récord lo sigue teniendo Kaizen con 1 minuto 02. Eh, Mr. Roboto aquí me confirma en el bar de que el robot Omega Bot no ha entrado completamente al cuadrado número 2. Así que se confirma el tiempo de 5 minutos para el intento de Omega Bot de Montexori. Eh, así que cualquier reclamo adicional por favor con el señor Mr. Roboto para que les muestre la repetición y pues confirmen el, el dato. ¿Vale? Entonces estamos esperando a our program. Our Program a la una, Our Program a las dos. Y bueno, Our Program entonces pasa para el final, para el final de la ronda. Eh, vamos con Chocobot de la Escuela de Robótica del Chocó. Si está presente. Sí, sí. Nos... Ah, perfecto, perfecto, está presente. Entonces, vamos con Chocobot de la Escuela de Robótica del Chocó. Por favor, compártenos su pantalla. Ellos están desde Quibdo, Chocó, Colombia. Y ahí está listo el competidor. Jueces, por favor, si nos dan el visto bueno. Puedes compartir toda la pantalla desde Meet, por favor. Cierto. Por favor, en el Meet, Juan José, eh, tienes que poner la opción de compartir toda la pantalla. Por favor, en el Meet. Bueno, aquí está Adriana Sierra apoyando a Our Program, pero no se han conectado. Adriana, por favor, si conoces a los chicos de Our Program, por favor, contáctate con ellos que se, que se conecten al Meet para que puedan competir. Our Program no pudo compartir pantalla. Sí, ya, se, ¿Ya se puede ver bien o todavía no? Es, está bien, Juan José, solamente ahora ve hacia la pestaña del VEX. Ahora sí. Vale. Jueces, por favor. Correcto. Okay. Listo, comenzamos en 3, 2, 1, arranca. Empieza entonces la programación de Chocobot desde la Escuela de Robótica del Chocó. Vamos a ver en qué tiempo lo hace, vamos a ver qué estrategia utiliza. Ahí va con sus bloques azules, parece que va a ser una, una estrategia más secuencial. Ahí se está olvidando de los bloques de velocidad, ahora sí los coloca. Ahí va la velocidad del robot a 100%. Y para las personas, los que están viendo la transmisión, que no entienden muy bien por qué colocan primero esos bloques de velocidad. Lo que pasa es que la velocidad del robot por defecto en el simulador está al 50%. Entonces, si no le colocan esos bloques, el robot va a ir como, como quien dice a media caña, a mitad de velocidad. Y pues no, no lo va a hacer tan rápido. Por eso es de que siempre le colocan esos dos bloques al principio para poner la velocidad del robot a full, al 100%. Ahí vemos que está colocando ya sus bloques de adelante, derecha, izquierda. El competidor Chocobot. Y pues bueno, vamos a ver qué tiempo marca. Está ahí colocando sus bloques. Viendo también el mapa para eh, ver la solución correcta, laberinto, recuerden que tiene que ir al cuadrado número 2, entrar completamente y luego al cuadrado número 3 y también entrar completamente. Ahí está Chocobot colocando sus bloquecitos. Muchas gracias también a todos los que están comentando. Por favor, no dejen dormir esa cajita de comentarios. Esa caja de comentarios tiene que estar ahí moviéndose en todo momento. Así que por favor, déjennos ahí sus saludos, sus opiniones. Apoyando a su robot favorito. Todo lo que ustedes quieran colocar en esa cajita de comentarios. Estamos viendo. Al competidor Juan José Valencia Hernández con el robot Chocobot desde la Escuela de Robótica del Chocó. Vamos a ver ahí colocando todos sus bloquecitos. Parece que ya está llegando al final de la secuencia. Colocando los bloques de adelante, de izquierda, de derecha. Y pues bueno, aquí vemos también el apoyo de las personas en los comentarios. Recordemos que el récord por ahora lo tiene Kaizen del equipo Uditech con 1 minuto 02 segundos. Vamos a ver si en la siguiente ronda o los robots que le faltan completar esta primera ronda, pues llegan a superar un minuto. Sería muy interesante si algún competidor llega a ser menos de un minuto en esta categoría. Ahí vemos a Chocobot que está. Ahí colocando ya todos sus bloques de azules, empieza con la simulación, el robot se ha ido hacia la derecha, se ha chocado con la pared y se ha caído de espaldas, así que ahí corrige el bloquecito que estaba generando error, ahora sí va el robot con todo, llega hacia el bloque número 2, sale del bloque número 2, va a ir hacia el bloque número 3 y se choca con la pared de la derecha, así que ahí tiene que corregir, vuelve a iniciar la simulación... Ahí va el robot que se acerca hacia el bloque número 2, ingresa totalmente, sale del bloque 2, se va hacia el bloque número 3, empieza a subir por el laberinto, va a llegar al bloque número 3 y el robot ha completado el reto y ha llegado al bloque número 3. Excelente trabajo entonces de Chocobot y nos vamos con el tiempo oficial de los jueces. Ok, acá tenemos 3 minutos con 31 segundos. Yo tengo 3 minutos 30. Y yo 3.29. Ok, nos quedamos con 3.30. Ok, perfecto. 3 minutos con 30 segundos. Entonces, para Chocobot. Aquí había un pedido en el chat para el robot del equipo Ditech. Si puede pasar al final. Lo que vamos a hacer es como todos los robots, ¿vale? Se le llama en la segunda ronda en su turno. Si no está presente, ahí el robot pasa para el final. ¿Vale? Pero tranquilos. Esperamos que el equipo Detech, pues solucione su, su problema con la energía eléctrica. Pero nos quedan pocos robots ya de la primera ronda. Vamos con el robot VexXe del equipo University of Calgary Robotics de Canadá. Recuerden, jueces, por favor, que hay que darles eh, las instrucciones en inglés. So, eh, The Robot VEX-XE, University of Calgary Robotics, please share your screen. Aquí está Schoolish. Justin, please share your screen. Skoolish Community Just Robotics apoyando Just a Bexex. Justin, es your turn. Okay. ok, Ahí tenemos a Justin. Justin, please share your screen. We are waiting for you. Ok, estamos esperando entonces al competidor de la Universidad de Calgary. Así que vamos a ver. Quedan eh, dos en lista, pero hay dos competidores que también están en espera. Así que en teoría nos quedan cuatro robots todavía por ver en esta primera ronda. Eh, Justin, please. We are waiting for you. If you have any problem, please. Ok. Eh, por favor, dos jueces, verifiquen. Reload the, the page, please. Justin, can you uh, reload your simulator? Ok, ahí está actualizando ya la pantalla. Eh, el competidor VexXe desde Canadá. Así que ahí lo tenemos, chicos. Por favor, en los comentarios. Mucho apoyo también para este competidor. Y si los jueces nos dan el visto bueno y la orden de inicio, empezamos. Ok. Otien of the count of three. three two, one, go. Empieza el competidor VexXe. Ahí Ale cargó el simulador, el patio de juegos, el playground. Así que ahí empieza con sus bloques azules. Y bueno, ahí coloca también los bloques de velocidad. Siempre es bueno colocarlos todos al 100%. Ahí sigue colocando sus bloques azules. Parece que va a ir por el método... Eh Parecería que va a ir por el método secuencial, pero por la forma que está ubicando esos bloques azules. Es como, como una. Como si fuera una función, ¿vale? Tiene los bloques azules ahí a la derecha. Listecitos. Para al momento de hacer su secuencia principal. Empezar a duplicar y jalar. ¿No es, entonces es como si hiciera una, una función ficticia. Ahí para luego. Empieza a hacer eh, réplicas y los va colocando ahí abajo en su secuencia principal. Muy interesante también el método de programación, el estilo de programación de este competidor. Vamos a ver en cuánto tiempo logra hacer. Ya ahí vemos que esa columna de, del programa principal se está llenando. Y pues bueno, ahí junta cuatro bloques, junta cinco. Vamos a ver. ¿Qué tal este competidor? Que tiene una forma un poco peculiar de programar, pero muy buena también. Ahí el competidor llenando sus bloquecitos azules. Prueba ahora el circuito. Eh, perdón, el, el programa. Cuidado que el robot pasa por el bloque 2. Entra completamente. Sale del bloque del cuadro número 2. Va a ir hacia el cuadrado número 3. Va a llegar. Y el robot ha llegado al bloque número 3. Reto cumplido. Y vamos con el tiempo oficial de los jueces. Okay, I have 1 minute and 46 seconds. I have 1 minute 47 seconds. I have a 1 minute 45, 6, 6, 6. Okay, we take the time of 1 minute and 46 seconds. Excelente, entonces un minuto 46 segundos para VexX, un gran, gran tiempo. Y bueno, vamos ahora con el siguiente robot, que es mi paisano, que es el robot peruano desde Siquán y Cusco, Perú, representando al equipo CMR Gilmertech, el robot BB8. BB8, por favor. Sí. Presente. Perfecto. Perfecto, ¿nos dices tu nombre también, por favor? José María. Muy bien, José María. Está listo, ahí ha compartido su pantalla. Por favor, muéstranos el VEX Code VR. Ahí estamos. Jueces, por favor, eh, den su visto bueno y empezamos con el competidor. Ok, ¿podría reiniciar el, el simulador, por favor? Ok, listo. Comenzamos. 3, 2, 1, arranca. Empieza BBA desde Siquán y Cusco, Perú. El único competidor peruano que tenemos en esta categoría. Y empieza con sus bloques de velocidad. Los va colocando al 100. Ahora vemos que este competidor va a ser un estilo más secuencial a full bloque azul, puro y duro. Ahí vemos al competidor colocando sus bloques. Eh, lo vemos un poquito entrecortada de imagen que parece como si los bloques aparecieran mágicamente, pero bueno, es también por la conexión de internet. Ahí está el competidor colocando sus bloques azules a full. Un saludo también para Gilmer, quien es el, el asesor de estos chicos del equipo CMR Gilmer Tech. Y... Ahí vemos al competidor que se le ha congelado un poquito, me parece, la imagen. Ahora sí, está duplicando ahí sus bloques azules. Ya tiene la columna llena. Ya inició la simulación. Pero eh, la imagen se entrecorta. Ahí vimos un frame justo, justo. El frame donde el, el robot está totalmente dentro del cuadro número 2. Y entra el cuadro número 3. Bueno. De lo, dentro de lo que pudimos ver de entrecortada la imagen, espero que los jueces hayan tomado bien el tiempo. De todos modos, pues bueno, vamos a, a ver el tiempo oficial de nuestros jueces, por favor. Ok, eh, yo tengo un minuto con siete segundos. Sí, yo también tengo un minuto con siete, y si sí entro en los dos. Sí. Perfecto, entonces muy muy cerca del tiempo récord, un minuto siete segundos. Entonces eh, queda todavía en primer lugar eh, Kaizen con 1-0-2. Y el robot BB-8 entraría a un potencial segundo puesto con un minuto con siete segundos. Gran trabajo del equipo Gil Mertech. Así que mucha felicidad, José María. Y vamos con los dos robots que estaban en espera. Si está Ardubic del equipo Rockville desde Argentina Ardubic por favor Hágase presente Ardubic a la una Ardubic A las dos Y bueno Ardubic No está entonces jueces me confirman Por favor si le asignamos eh, Cinco minutos O simplemente se queda sin tiempo Y no se presentó Ok, tenemos a Ardubic, ¿verdad? Ok, vamos a asignarle el máximo tiempo que son los cinco segundos. Ok, cinco minutos entonces para Ardubic okay. <laughs> Sí, si sí, no sería un tiempo récord <laughs> alucinante, cinco okay, segundos, right. imagínate. Y vamos con el último que es Our Program, que creo que tenían problemas para compartir su pantalla, pero sí están presentes. Our Program desde el Carmen de Vivoral, Colombia. Our program, por favor. Estamos presentando. Ok, muy bien, Liliana. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí lo vemos. Perfecto. Entonces, jueces, por favor, den su visto bueno para empezar. Eh, muéstrenos el Vex, por favor, que estamos viendo el MIT ahorita. A tu señal, José. Ok, listo. Comenzamos. Tres, dos, uno. Arrancamos. Empezamos entonces con Our Program. Ya el último robot en hacer la primera ronda. Vemos ahí que empieza a colocar sus bloques azules. Primero empieza por los de velocidad. Va cargando ahí su patio de juegos también, su playground. Y pues va colocando ahí sus bloques azules. Muchas gracias chicos a los que han estado compartiendo eh, la transmisión, a los que han compartido el video. Por favor no dejen dormir esa cajita de comentarios. Por favor todos ahí a dejar su comentario, algún saludo, eh, apoyo a su robot favorito, todo lo que ustedes quieran. Y ayúdennos también a compartir el video para poder llegar a muchas más personas. Vemos ahí que... Our Program está colocando los bloques de función, está colocando los bloques rosados. Así que va a ir por ese estilo de programación. Está ya ahí colocando eh, poco a poco sus bloques azules. Vamos a ver en cuánto tiempo logra completar el reto Our Program. Ahí vemos cambiando los parámetros de los bloques azules. Duplicando sus bloquecitos. Perfecto, aquí LR San dice éxito a Ave Fénix. Así que mucho apoyo también para el competidor Ave Fénix, que tiene que resurgir de las cenizas. Y bueno, a ver, eh, ahí va colocando sus, sus bloques eh, rosados, sus bloques de función. Ave Fénix, que estábamos comentando, está. En un tercer puesto momentáneo con 1.08 y en segundo puesto a un segundito está BB8 de CMR Gilmertech, por ahora el récord lo tiene Kaizen con un minuto con 02 segundos. Y por ahí también va muy cerca Majade de Robotic, eh, Robotic Battalion con un minuto 22 segundos. Aquí tenemos a eh, Our Program que está ya terminando de hacer su secuencia principal. Está ahí jalando sus bloques rosados a full. Está ahí completando su secuencia. Vamos a ver en cuánto tiempo consigue completar el reto. Y por cierto, ahí también lo menciona Mr. Roboto. Muchas gracias a nuestro patrocinador Pygmalion. O Pygmalion. Lo pueden encontrar en pygmalion.tech, su página web. Empieza el robot Out Program a. Eh, pasar por el laberinto llega hacia el cuadrado número 2 lo, lo hace completamente ha entrado completamente el cuadro número 2 se va hacia arriba hacia el número 3 y el robot ha llegado hacia el cuadro número 3 ha completado el reto muy bien muchas felicidades para Our program aquí adriana sierra también felicitando a Our program de antioquia campeonas de Carmen de Víboral dice felicitaciones vamos a Jaidi eh, y Joana, y bueno, vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Ok, acá tenemos 2 minutos 43 segundos. Yo tengo 2 minutos 44. 2:43 para mí. Ok, nos quedamos con 2:43. Perfecto, entonces 2 minutos 43 segundos para Our Program. Gran tiempo también, gran trabajo. Y bueno, chicos, esta ha sido toda nuestra primera ronda. Hemos tenido tiempos muy buenos, estilos diferentes de programación. Y por ahora, eh, la cima de la tabla la tiene Kaizen del equipo Uditech desde Bucaramanga con 1 minuto 02 segundos, que es el tiempo a batir ahora en esta segunda ronda. Así que vamos de una vez ya, eh, sin pausa. Con eh, el primer robot en hacer su ronda número 2. Que es del equipo Robotics Battalion, el robot Mahadev desde la India. Please, eh, Jay. It's your turn now for the second round. Eh, please share your screen. Okay. Ok, vamos entonces con el competidor de la India del equipo Robotics Battalion. Estos chicos hicieron en su primera ronda un minuto con 22. Y ahora tienen que superar su propio tiempo y ver también si es que llegan a superar a eh, Kaizen. Eh... Ok, los chicos prefieren tener ahí también su cámara en la pantalla. Así que bueno, perfecto. Eh, jueces, por favor, nos dan el visto bueno. A tu señal, José. Ok. Eh, at the end of the count of three, AJ. Three, two, one, go. Empieza ahora el equipo de la India. Tiene que ahí ir mucho más rápido si quiere llegar a ese primer lugar. Está a 20 segundos. De el líder de la tabla Kaizen empieza ahí a programar a toda velocidad, empieza a duplicar sus bloques, ahí va cambiando left for right, eh, poniendo sus repeats, su repeat 2, duplicando sus bloques. Es un competidor muy, muy veloz en la programación. Y bueno, vamos a ver en cuánto tiempo lo consigue. Mucho apoyo también, por favor, en los comentarios para este equipo de la India. Y aquí Adriana también eh, felicitando a Lili. Anderson dice: segunda ronda, Pollux, Pollux, vamos con toda. Y bueno, parece que el competidor ya tiene casi todo su código hecho. Vamos a ver Majadev. En cuánto tiempo lo consigue. Ha abierto ya el patio de juegos. Parece que ya está listo. Ahí está terminando de cambiar algunos bloques. Tiene que reiniciar. Y empieza el robot. Su simulación. Va a llegar hacia el cuadro número 2. Ahí hace es esa media vuelta extraña que lo hacen muchos competidores. Llega hacia el cuadrado número 2. Va hacia el cuadrado número 3. Parece que va a llegar. Va a completar el reto. Y ha llegado hacia el cuadrado número 3. Así que reto cumplido. Pero vamos a conocer el tiempo oficial de nuestros jueces. Ok, I have one minute and 20 seconds. I have one minute 20 seconds. Me too. Ok, we take this time. One, one minute and 20 seconds for you Perfecto, entonces, un minuto y veinte segundos. Se ha mejorado por dos segunditos su propio tiempo, pero no ha alcanzado a Kaizen. De todos modos, un gran, gran se, eh, intento, una gran segunda ronda de Mahadev. Y vamos con el siguiente competidor, que es Erezaki, del de equipo Fénix de Bucaramanga, Colombia. Este. Sí, estamos viendo tu pantalla, Andrés. Este competidor hizo 2 minutos 14 segundos en la primera ronda. Vamos a ver cuánto tiempo hace ahora. Eh, jueces, por favor, a su orden. Ok, listo. La cuenta de 3. 3, 2, 1. Comenzamos. Empieza el equipo Fénix a. Eh, programar, recordemos que este competidor hizo 2 minutos 14 segundos en su primera ronda. Tiene que duplicar su velocidad si quiere acercarse a los primeros lugares. Ahí empieza, wow, empieza a duplicar un montón de bloques para empezar a ordenarlos. Esto ha sido como cuando en el Windows te sale la, la ventanita esta del programa, no responde y te empiezan a salir un montón. Así igualito, se eh, me ha hecho recordar. Que hemos visto aparecer un montón de bloques azules. Así que ahí vamos con el equipo Fénix. Que lo está haciendo. Aparece ahora mucho más rápido que la ronda 1. Vamos a ver al competidor. Eh, al robot Eresaki. Ellos son desde Bucaramanga, Colombia. Parece que ya tienen todo. Están ahí terminando de cambiar los parámetros. De cambiar los bloques de izquierda a derecha. Parece que le ha faltado ahí algún bloquecito. Empieza la simulación ahora sí. Vamos a ver este competidor que puede ser de que baje su propio tiempo. Ahí va hacia el bloque número 2. Entra y sale del cuadrado con el número 2. Se va ahora al cuadrado con el número 3. Va a llegar y el competidor ha llegado hacia el bloque número 3. Y vamos a escuchar ahora el tiempo oficial de nuestros jueces. Ok. Acá tenemos un minuto con 17 segundos. Un minuto 17 también. Lo mismo, uno diecisiete. Excelente. Okay, el... Excelente, entonces, un minuto 17 que este competidor hay que darle también un fuerte aplauso porque prácticamente ha hecho la mitad del tiempo de la ronda 1, así que ha duplicado su velocidad de programación. No le ha alcanzado, digamos, para llegar al podio, pero sí ha sido muy notable la mejora que ha hecho entre las dos rondas, así que muchas felicidades al equipo Fénix, vamos con el siguiente que es desde Ecuador el robot Baymax del equipo Nastratech desde la ciudad de Ambato, Baymax por favor ya ahorita comparto pantalla ok, perfecto Denis, este eh, robot también hizo 2 minutos 16 segundos así que también va a tener que llevar su tiempo a la mitad para poder aspirar a los primeros lugares vamos a ver este equipo Nastrates que es un equipo también muy bueno con mucha trayectoria desde Ecuador eh, hay una pregunta también en el chat eh, de Meet por favor jueces eh, revísenla y bueno esperamos también la orden de los jueces para empezar con Baymax Ok, comenzamos. 3, 2, 1, arranca. Empieza el competidor Baymax con sus bloques de velocidad. Vamos a ver qué estrategia logra ahora eh, en esta segunda ronda. Eh, Mr. Roboto me pide acordarme del patrocinador. No me olvido, Mr. Roboto. Esta categoría llega gracias a Pigmalion. Pigmalion es una empresa de educación tecnológica que potencia el talento humano para su inserción en la industria 4.0. Pueden conocer más de ellos en su página web pigmalion.tech. Así que si no saben cómo se escribe Pigmalion, tienen aquí el logo en la parte baja de su pantalla. Y bueno, aquí vemos ya al competidor Baymax. Que está ahí, eh, parece que ya puso todos sus bloques azules. Está modificando sus parámetros. Así que ahí vemos al competidor de Ecuador. Y bueno, una programación también bastante interesante. Ok. Eh, luego vamos a tener un pronunciamiento de los jueces acerca de ciertas penalizaciones. Que sería bueno dejarlas en claro. Cuando terminemos con Baymax, aquí también está. Josué Bustos apoyando a Baymax en los comentarios. Y pues bueno, el competidor ahí está colocando ya al parecer sus últimos bloques azules para empezar la simulación. Hace zoom para ahí, para verlo un poco más claro. Y pues bueno, ahí hace una revisión. Tiene que cambiar algunos de derecha a izquierda. Está revisando bloque a bloque para asegurarse. De que eh, todos los bloques están correctos. Revisa todos sus bloquecitos. Y vamos a ver el competidor. En cuánto tiempo llega a hacer eh, todo el reto. Su tiempo de, de la ronda 1 fue de 2 minutos 16. Le da al play. Ahora sí, parece que el robot está listo. Va en diagonal. Escoge primero ir hacia el bloque número 3. Hace el número 3 y ahora tiene que regresar al número 2. Vemos algo que esto sí es la primera vez que hace un competidor de ir primero al 3 y luego al 2. Termina el reto. Y vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Ok, de este lado tenemos 2 minutos con 14 segundos. Yo tengo 2 minutos, 13 segundos. Yo tengo 2 minutos con 13. Nos quedamos con 2 minutos 13. Perfecto, 2 minutos 13. Entonces, para Baymax, eh, que ha mejorado 3 segunditos su tiempo anterior, no le alcanza para pelear los primeros lugares. Pero igual ha sido un gran, gran trabajo. Y eso sí, es un fuerte. Eh, candidato para ese premio sorpresa de el código, la programación más creativa Así que ahí Mr. robot está calificando a ver a quién le da ese millón de dólares Para eh, la programación más creativa Mentira, no, no hay premio, solo simbólico Pero vamos con el siguiente competidor que es Davitex Del equipo Montexori desde Medellín, Colombia Davitex, por favor Davitex, estamos esperando al competidor. Este competidor tuvo un tiempo de 5 minutos en la ronda 1 porque, pues bueno, no llegó a terminar de programar. Eh, Davitex, por favor, si está presente. Davitex a la una. Ahí está, ahora sí, Davitex nos está presentando su pantalla. Por favor, ingresa al simulador, al VEX. Ahora sí. Eh, Jueces, por favor, verificar para que nos den el visto bueno. Ok, listo. Comenzamos. 3, 2, 1. Arranca. Empieza el competidor Davitex. Esperemos que ahora sí logre marcar un buen tiempo. Coloca su velocidad. Eh, la velocidad del robot al 100%. Y empieza a colocar sus bloques azules. Muchísimas gracias a todos los que están viendo la transmisión. Aquí está LR San apoyando con todo al equipo Fénix. Y bueno, también muchas gracias a todos los que han estado compartiendo la transmisión. Tenemos muchas personas aquí conectadas viendo a estos chicos competir. Así que muchísimas gracias a todos. Aquí vemos a Davitex con sus bloquecitos azules, cambiando ahí los parámetros. Eh, de forma muy muy rápida, ahí va colocando cada uno. Eh, ok, vemos al competidor Davitex. Hay ah, también aquí algunos. Eh, los jueces están dando algunas aclaraciones en el chat de Meet. Mientras Davitex va programando, eh, jueces, por favor, si, si nos pueden aclarar qué está pasando con esto, con estas penalizaciones, por favor. Sí, a, a los participantes que no asistieron a la junta previa de capitanes, se les va a penalizar con 30 segundos en su primer reto, ok, perfecto. Nos confirman por favor entonces cuáles son esos competidores, ok, son Ardubic con Rob Bill. y la Escuela de Robótica del Chocó con Chocobot. Ok, perfecto. Entonces son los dos competidores que tienen esa penalización de 30 segundos. Y estamos viendo a Davitex del equipo Montex Orides de Medellín, Colombia, que está terminando de hacer su programación. Está colocando ahí todos sus bloquecitos azules. Y vamos a ver, estamos pendientes en qué momento inicia la simulación, que justo ahí la va iniciando. Muchas gracias Henry por compartir el streaming. Llega hacia el cuadrado número 3. Aunque ahí, a ver los jueces por favor, la verificación. Entra al cuadrado número 2, entra completamente, así que reto cumplido. Y vamos eh, con el tiempo oficial de los jueces, o si tienen alguna observación por ahí también. Ok, de este lado tenemos dos minutos con 20 segundos. Perfecto. A mí me quedó bien la duda, la parte del, del 3 de arriba. No sé si fue mi conexión, que no lo alcancé a ver. No sé si puedas volverlo a poner, por favor. Eh, por favor, si puedes eh, darle al botón de expandir eh, para ver la ventanita del simulador más grande del patio de juegos. A ver, vemos al robot que se acerca Al cuadrado número 3 Y bueno, efectivamente entra Completamente Así que ahí había quedado la duda del bloque 3 Parece que pasó muy rápido Pero entonces, reto cumplido Y eh, vamos con los tiempos Así, ah, sí, 2 minutos 20 2 con 19 Para mí Ok, nos quedamos con 2 minutos 20 Perfecto, dos minutos 20 segundos. Entonces para Davitex, gran tiempo que en la primera ronda hizo cinco minutos, pero bueno, ahora sí logró terminar el reto. Muy buen trabajo Davitex, felicitaciones. Y vamos ahora con el competidor Wally del equipo Nastratech desde Ambato, Ecuador. Sí, ya. Ahora ya le compro el Perfecto, Víctor, muchas gracias. Este competidor eh, Wally. Pues no llegó a completar el reto en la ronda 1, pero llegó a un cuadro. Así que tiene el tiempo de 5 minutos considerando que completó uno de los dos cuadros del reto. Entonces, a la orden de los jueces, por favor. Ok, listo, comenzamos. 3, 2, 1, arranca. Muchas gracias a Leticia por unirse a esta página. Recuerden que pueden eh, darle like también a la página. Síganos aquí en Facebook. También busquen el canal de YouTube de Mr. Roboto, que ahí también están las otras categorías que, que hemos tenido el día de hoy y el día de ayer. Y suscríbanse también, por favor, al canal. Así que ahí vemos al competidor eh, Wally colocando sus bloques eh, de funciones. Como ya sabemos, Wally no llegó a completar el reto en la ronda 1, pero sí llegó a un solo cuadrado. También, por favor, aprovechen a hacer mi publicidad descarada personal. No se olviden también seguirnos en la página Let's Go Robot. Nos encuentran así en Facebook. Únanse a la página para que se enteren de muchas otras competencias eh, de todo Latinoamérica. Así que ahí estamos también activos con muchos torneos. Y pues, bueno, no olviden también seguir a Pigmalion. En eh, sus redes, también búsquenos en Facebook como Pigmalión, son los auspiciadores de esta categoría, o en su página Tech, Ahí tienen el logo de Pigmalión también en la parte baja de la pantalla. Y bueno, aprovechando el bloque de publicidad descarada, jueces, no sé si tienen alguna red social, alguna página que promocionar. Aprovechen. <laughs> bueno, aprovechamos la publicidad descarada para promover. Eh... Me pueden encontrar en Eduardo Cruces, en Facebook, y también en un proyecto de streaming que tengo que es MakerDots, así búsquenlo, Maker Ahí hacemos pláticas todas las semanas con temas de robótica y de diversos, eh, diversos, diversos temas, ¿no? De, de interés general. Y ahí denle like a Makerdots. Okay. Aquí yo también en, en la publicidad descarada. Este, también mi página de Facebook, Robocor y también nos encontramos en YouTube, este, son en base a simuladores de robótica, en especial estamos hablando de, de Open Roberta, y el día de hoy también voy a tener lo que viene a ser el podcast de Robotiqueando a las, a las 5 pm hora México, para que lo vean. Y justamente el robot ha completado el reto y ha llegado al cuadro número 3, así que... Bueno, ahorita seguimos con más publicidades descaradas, pero vamos a conocer el tiempo que hizo el competidor Wally, que lo ha hecho bastante rápido también, bastante bien. Así que jueces, por favor. Ok, yo tengo que un tiempo superior a 4 minutos, no sé ustedes. Eh, yo tengo que se tardó 2 minutos, 10. Sí, 2 do, con 14 tengo yo ok, creo que aquí tuve un, un error eh, bueno, en todo caso eh, consideramos el, el tiempo de Eduardo que no, parece que tuvo un error con su cronómetro y de los otros dos jueces quizás podamos tomar el el, el promedio o, o el tiempo menor ok, ¿qué tiempo tuvieron? Yo, dos diez dos diez 2-14. Ok, tomamos 2-12. Ok, entonces 2 minutos, 12 segundos. Para Wally del equipo NastraTech de Ecuador. Que también es un gran gran tiempo. Considerando que en la primera ronda no llegó a completar el reto. Así que muchas felicidades para Wally. Vemos que todos los competidores. La segunda ronda le ha ido mejor que la primera. Así que muy bien. También muchas felicidades a todos. Y vamos con el siguiente robot. Que es el robot Falcon. Del equipo Pollux de Itagüí, Colombia. Eh, Víctor, por favor, si nos dejas de compartir, muchísimas gracias. Vamos con Falcon del equipo Pollux. Ahí está José Miguel, muchas gracias. Está compartiendo la pantalla. Y bueno, eh, jueces, nos confirman por favor. Reload the page. Ok, también aquí eh, Mr. Roboto me, me da una notificación. Les comento cuando comencemos con el intento de, eh, de Falcon. Entonces, jueces por favor si eh, está todo listo. It's ok. Ok, uh, at the end of the count of three, three, two, one, go. Empezamos con Falcon del equipo Pollux desde Itaú, Colombia. Eh, pero bueno, lo que les iba a comentar chicos, que aquí, aquí Mr. Roboto me, me, me hizo acordar, eh, hoy día vamos a conocer al ganador de esta categoría, pero a las 3 de la tarde hora Colombia tendremos la premiación y clausura, donde conoceremos también el resultado total. Y por favor... A todos los competidores que lleguen a entrar en el podio, eso quiere decir entre los tres primeros lugares, por favor tienen que conectarse al meet de la clausura, que va a ser a las 3 pm hora de Colombia, eh, pues bueno, para eh, que reciban su premio virtual, ¿vale? Y este, bueno, toda la lista de ganadores está en la página web roboyam.life en la pestaña de puntajes, así que revísenlo ahí también, por favor, para que se puedan conectar. Eh, a la reunión, al meet eh, de la clausura, y también eh, lo vamos a transmitir en la página de Facebook de Mr. Roboto. Así que por favor, todos conectados también a la clausura. Entonces, dicho esto, tenemos aquí al robot Falcon del equipo Pollux, un equipo también muy apoyado en los comentarios. Ahí tenemos eh, los comentarios de Anderson, de Carolina, eh, Tatiana, que están apoyando al equipo Pollux. LR San también dice saludos a la secundaria número 60 de Irapuato. Así que saludos para ustedes también. Ahí vemos al robot que entró al cuadrado número 2. Se va hacia la parte de arriba. Hacia el cuadrado número 3. Muy rápidamente va a completar el reto. Y lo ha completado el robot. Feni eh, perdón, Falcon. Que en la primera ronda hizo un minuto con 38. Vamos a ver si en esta segunda ronda ha superado el tiempo. Jueces, por favor. Eh, de este lado tenemos un minuto con 37 segundos. Yo tengo un minuto 36 segundos. Yo también tengo uno con 36. Ok, nos quedamos con uno y 36. Perfecto, entonces, un minuto 36 segundos para Falcon, que supera por dos segunditos su tiempo anterior. También, así que también es un robot con mejora. Hasta ahora todos los competidores han mejorado su ronda 1. Y vamos con el siguiente competidor, que es el actual primer lugar, que hasta ahora está imbatible, que es Kaizen del equipo Uditech de Bucaramanga, Colombia. Kaizen, ¿están listos? Si no están listos, Creo... lo pasamos para el final. ¿Vale? Creo que no, porque son los que habían comentado que Ajá. se les había ido la luz. Exacto, entonces... No, no estamos listos. <laughs> estamos tratando de solucionar el inconveniente que tuvimos. Bueno, ok, no hay problema, Daniel. Entonces pasamos para Kaizen para el final. Espero que sea verdad y no sea que nos quieran tener en duda hasta el último, ¿vale? Que, que puede ser también, ¿eh? Que si, si quieren pueden ser sinceros también que digan, como nosotros somos lo, los primer puestos, queremos estar al final para ver si es que alguien nos gana. <laughs> Pero no, ya sé que los chicos nos están diciendo la verdad. Así que espero que se solucione su problema de energía eléctrica. Y bueno, vamos con el siguiente competidor que es Chitabot del equipo Montexori de Medellín, Colombia. Chitabot, por favor. Ahí está Esteban, nos está compartiendo su pantalla. Entonces, eh, jueces, por favor, esperamos su visto bueno y su orden de inicio. Estoy listo. Perfecto. Ok, listo. Comenzamos. 3, 2, 1, arranca. Empieza entonces su programación el competidor Chitabot desde Medellín, Colombia. Representando al equipo Montec Este competidor hizo 1 minuto 38 en su intento anterior en la ronda 1. Esperamos que en esta ronda 2 mejore su propio tiempo y de repente que llegue al récord de Kaizen. Ahí está el competidor colocando sus bloques de función, colocando sus bloques condicionales. Así que ahí muy interesante también el algoritmo que usa este competidor para su programación. Colocando ahí, coloca un bloque de L y un bloque de R. Este competidor un poquito más tirando al inglés, ¿no? De left y de right. Así que ahí vemos que también tiene dos bloques de repeat, esperando a ser llenados. Coloca su primer bloque de repeat cuatro. Así que va cuatro veces a la izquierda, al parecer. Ahí va armando su eh, bloque principal, su programación principal. Ordenando sus bloquecitos. Vamos a ver cuánto tiempo realiza. Este competidor Chitabot, recordemos, su primera ronda fue de 1 minuto con 38 segundos Empieza su simulación, ahí ve el robot, se está acercando hacia el cuadrado número 2 Llega hacia el cuadrado número 2, eh, le da un par de vueltas incluso dentro del cuadrado Para que no quede ninguna duda que estuvo totalmente dentro Y se va hacia el cuadrado número 3, va a llegar y el robot ha llegado hacia el bloque número 3 Así que reto cumplido para Chitabot y nos vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Ok, de este lado tenemos un minuto con 29 segundos. Yo tengo 1'30". 1'29". Ok, tomamos 1'29". Perfecto Correcto. entonces, tiempo oficial 1'29 y nuevamente el robot ha superado su tiempo de la ronda 1'. Lo ha hecho en 9 segundos menos. Así que muchas felicidades también para el competidor. Y nos vamos con el siguiente. Que es Ave Fénix. Del equipo técnica 60 de Irapuato, México. Es uno de los candidatos a llevarse uno de los primeros lugares. Porque en la primera ronda hizo un minuto con 0.8. Si lo hace 7 segundos más rápido. Llega a sobrepasar a Kaizen. Así que toda la mejor suerte del mundo para ave fénix. por favor, chicos, en los comentarios también mucho apoyo para este competidor. muchas gracias. perfecto. y que recordemos que está también desde una tablet. así que también es el único competidor desde un dispositivo móvil. por favor, si le, si le bajas el volumen a la transmisión, sería genial. perfecto. Entonces, jueces, por favor, eh, verifican, nos dan su visto bueno y la orden de inicio. Ok, listo, comenzamos. Tres, dos, uno, arranca. Ahí empieza Ave Fénix. Eh, muchas gracias a LR San y a Henry Lo por compartir el eh, por compartir el streaming. Henry Lowe también apoyando a la universidad de Calgary. Así que muchísimas gracias también a los chicos. Ahí vemos rápidamente eh, este competidor que usa bloques lógicos. Incluso está usando un sí, si, no. Cosa que no vemos muy seguido en este reto. Así que está genial. También es un fuerte candidato. Aparte de llevarse uno de los primeros puestos de la categoría. También un fuerte candidato a llevarse el premio de eh, la programación más creativa. O la más innovadora. Así que bueno, también muchas felicidades a Ave Fénix. Desde México. Que ahí está colocando a toda velocidad sus bloques. Inicia su simulación. Este robot se va hacia el círculo de la A. Yo no entiendo mucho por qué. Pero. Eh, bueno. Ahí parece que pasó por el, por el cuadro número 2. Pasó por el cuadro número 3. Llega a entrar completamente al 3. Y bueno, ha cumplido el reto, pero quedamos atentos a lo que nos digan nuestros jueces. Me no sé, José, me gustaría eh, que repitiéramos la, 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 la programación para verificar que pasó por el 2 completamente porque me surgió esa duda. Sí, yo también tengo esa duda. ¿Se ¿Sí podría repetir la, la simulación? Ok, vamos a ver nuevamente entonces la simulación. Claro que sí. Sería bueno que le des al botón de expandir para poder ver más grande el laberinto. Ahí está. Vamos a ver si llega a entrar completamente. No, no entra. No, no entró. No entró. No entró. Se quedó como el, como el otro. Nada más entraron las dos llantas de adelante y las otras no. Aquí, aquí sí se ve que entre completamente, eh. Sí. podemos. Ok. Eh, eh, en esa última simulación sí al parecer entró todo. No sé si, si, si tenga la, la velocidad en la reacción de, de dar clic justo al botón de stop cuando el robot está dentro del número 2. Chicos, para que los jueces no tengan ninguna duda. Claro que sí. A ver, por favor. O bueno, o hacer la, la simulación paso por paso también podría ayudar. A ver, vamos a ver. Eh, no puedes cambiar la... Ah, ok, vale, vale, vale. Eh, bueno, ok, jueces. ¿Listo? Es muy extraño el efecto óptico que se logra, ¿no? Porque en la, en, en la repetición simultánea, o sea de continua, no se, no entra, pero ahorita sí entró. Como tienes el, el reversa, se ve todo, todo seguido. Listo, sí. entonces digamos los tiempos, José. Ok, el tiempo que yo tengo es de un minuto cuatro segundos. Yo, tu, yo tuve un minuto tres segundos. Un minuto con cuatro para mí. Ok. Entonces tomamos el 1 con cuatro. Perfecto, entonces. Un minuto con cuatro segundos. Y se quedó a solo dos segunditos de alcanzar el tiempo de Kaizen. Pero igual Ave Fénix regresa al segundo puesto de la tabla que BB-8 de Perú le había eh, ganado. Así que BB-8 ahora tiene que recuperar ese segundo puesto o llegar al primer lugar. Pero todavía nos falta Kaizen, nos falta BB-8 y nos faltan muchos otros robots. Así que un minuto 04 para Ave Fénix. La cosa se pone muy reñida, muy controversial también en esto de que si entró o no entró al cuadro número 2. Pero vamos a continuar. Vamos ahora con Ardubic del equipo rofil No sé si ya entró a la, a la videollamada o simplemente no se presentó. Entonces Ardubic, por favor, desde Argentina. Ardubic a la una. Ardubic a las dos. Y bueno, Ardubic entonces pasa hasta el final de la ronda 2. Por favor, si alguien conoce... ...al competidor Ardubic... ...avísenle que está a punto de perder... ...por Gold Cover... ...y vamos con el siguiente que sería... ...Polux Atom... ...del equipo Polux desde Itaúí, Colombia... ...también... Ya, les voy a compartir ...perfecto... ...también otro fuerte competidor... ...porque en su primera ronda hizo... ...un minuto con diez... ...así que mm. ahora tiene que hacerlo 9 segundos... ...más rápido para poder llegar... ...a ese primer lugar... Solo está a 9 segundos de poder superar a Kaizen, a 8 segundos de alcanzarlo y a 9 de superarlo. Así que por favor, chicos, en los comentarios, todos apoyando a Pollux Atom. Jueces, por favor, si nos dan el visto bueno. A tu señal, José. Ok, listo. Comenzamos. 3, 2, 1, arranca. Aquí en los comentarios también muchas personas comentando que el robot anterior sí entró. Aquí el Eresan dice sí entró. Josgar Hernández dice, todos vimos que sí entró. Así que bueno, va, tranquilos, tranquilos, que sí verificamos que entró. Aquí Tatiana también apoyando a Mateo, Carolina Álvarez también apoyando al equipo Pollux, Anderson también. Así que por favor, todos apoyando a Pollux Atom, que su primera ronda hizo 1 minuto con 10. El récord está en 1 minuto con 0,2 segundos. Ahí vemos al competidor poniendo los bloques de velocidad. Ya tiene sus bloques de función listos. Vamos a ver Pollux Atom cuánto tiempo logra marcar. Está ahí cambiando parámetros con todo. Se le había escapado un cerito ahí en el, eh, en el bloque Z. Así que ahí colocando bloques, duplicando, poniendo dar vuelta a la derecha, dar vuelta a la izquierda. Vamos a ver en cuánto tiempo hace este competidor. Que nuevamente vemos al competidor. Sin ver el mapa. Sin ver el laberinto. Ya se lo conoce de memoria. Empieza la simulación. Ojo con este robot que ha hecho su programación muy muy rápido. Ahí llega el cuadrado número 2. Entra completamente. Se da la media vuelta. Va a llegar hacia el cuadrado número 3. Mucha atención con el tiempo que pueda llegar a marcar este competidor. Ojo con Pollux, Pollux Atom. Llega hacia el cuadrado número 3. Ha completado el reto. Y vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Ok, acá tenemos un minuto con 24. Yo tengo 1,24 también. El mismo, 1,24. Vale, entonces, okay. un minuto 24 segundos. Muchas gracias a nuestros jueces que... Bueno, es el primer robot que no superó su tiempo de la ronda 1, pero siempre nos quedamos con el tiempo menor. Así que el tiempo oficial para Pollux Atom es de 1 minuto con 10. Y de todas maneras queda en la parte superior de la tabla, en uno de los primeros lugares. Vamos a ver al final en qué puesto queda. Así que muchas felicidades, Pollux Atom. Y vamos con el siguiente competidor que es Zag del equipo Montexori de Medellín, Colombia. Ya voy a compartir pantalla. Perfecto, Simón. Y ahí está. Hay mucho apoyo en los comentarios para Mateo y para Pollux Atom. Así que muchísimas gracias a todos los que han estado comentando. Y también mucho apoyo, por favor, para Zach de Montexori. Eh, jueces, por favor, si nos dan su visto bueno para empezar. Ok, listo. Comenzamos. 3, 2, 1. Arrancan. Empieza el competidor Zach, que en la primera ronda hizo 2 minutos con 33. Todos por favor a cruzar los dedos para que este competidor logre superar su propio tiempo de la primera ronda y pueda llegar hacia los primeros lugares. Ahí está duplicando sus bloques azules. Competidor que usa eh, mucho el estilo secuencial de programación. Ahí duplicando a full sus bloques azules, llenando ahí esa columna principal de programación. Vamos a ver cuánto tiempo llega a conseguir Zag. Eh, Así que ahí está colocando ahora, cambiando los parámetros de esos bloques azules que ha colocado. Muchas gracias a LR San que ha estado compartiendo como loco la transmisión. Muchísimas gracias, un, fuerza, un fuerte abrazo desde aquí. Y pues bueno. Ahí vemos al competidor que está cambiando ya sus parámetros. Vamos a ver, eh, Simón, por favor, rapidito, para conseguir el menor tiempo posible. Ahí vemos una tremenda columna de bloques azules. Y pues bueno, muchas gracias también a Snyder Cañaveral que ha estado ahí activo en los comentarios apoyando a su competidor favorito, apoyando a Mateo. Y bueno, estamos esperando, estamos viendo al competidor Zag. Del equipo Montexori de Medellín, Colombia. Vamos a ver si supera sus 2 minutos 33 de la primera ronda. Agradecemos también, como siempre, a nuestro patrocinador, a Pigmalion, que está eh, auspiciando esta categoría de Colorint. Ok, ahí vemos ya al robot Zag. Que estaba yendo en diagonal, se choca con la pared, ha tenido un problema, el robot se cae de espaldas, ha hecho ahí como, como un triángulo para llegar hacia el cuadrado número 2, ahí lo vemos nuevamente, llega hacia el cuadrado número 2, se sale, hace una cosa rara también al salir, y bueno, el competidor prefiere reiniciar, está verificando sus bloques, así que bueno, estas cosas suelen pasar también, no hay ningún problema. Vamos a esperar al competidor que termine de corregir su código para ver de nuevo su simulación. Empieza nuevamente la simulación de Zag. Ahí va, hace ese pequeño triángulo. Llega al número 2, retrocede nuevamente de una forma extraña. Tiene que verificar ahí sus parámetros. Tiene que verificar sus bloques si le puso bien hacia la izquierda o hacia la derecha. Parece que ahora sí hace bien el competidor, pero... No va hacia el número 3, sino que regresa hacia el inicio. Una cosa un poquito extraña, pero ahora sí parece que ahora sí tiene correctamente sus bloques. Va a ir hacia el cuadrado número 2, llega hacia el cuadrado número 2, regresa ahora, da la vuelta. Ahora sí parece que va a ir hacia el cuadrado número 3. Se vuelve a chocar con la pared, tiene que corregir. Parece que los nervios le están ganando a este competidor. Y va cambiando ahí sus parámetros. Muchas gracias Luz Castro por seguir la página. Así un que... Minuto. Bueno, le queda un minuto, por favor, al competidor Zag, que ahí está teniendo problemas verificando sus bloques. Parece que los nervios le han traicionado un poquito. Ahora sí, por favor, todos a cruzar los dedos para que Zag llegue hacia el último bloque. Ahí bota esos dos últimos bloquecitos, parece que estaban de más. Y el robot se vuelve a chocar con la pared. Vamos, por favor, Zag, todos cruzando los dedos en apoyo a Zag. Con los brazos arriba, por favor, para entregarle el key al competidor Zag. Que tiene todo nuestro apoyo. Apúrate antes que se te acabe el tiempo límite. Tiene que llegar a el cuadrado número 3. Así que por favor, todos brazos arriba para enviarle nuestro ki a Zag. Ahí va a llegar al bloque número 3. Ahora sí, nuestro ki ha servido, chicos. Y ha llegado al bloque número 3. Reto cumplido para Zag. Y vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. De este lado tenemos 3 minutos con 50 segundos. 3 minutos 50 también. Lástima, porque el tiempo de ejecución fue un tiempo muy rápido. Son diez, menos de 10 segundos, ¿no? Lástima de la equivocación. 350 para mí. Sí. Perfecto, 3 minutos 50 segundos. Igual, queda un fuerte candidato para uno de los mejores códigos también por el gran tiempo que hizo dentro de la simulación. Pero aquí estamos midiendo todo el tiempo, incluyendo el tiempo de codificación. Así que nos quedamos de todas maneras. El tiempo oficial para Zag sería el de su primera ronda de 2 minutos con 33. Vamos con el siguiente competidor, que es Liz 1 de The Columbus School de Medellín, Colombia que también es un fuerte competidor para llevarse uno de los primeros lugares. Vamos con Liz 1, por favor. Ahí está, nos está compartiendo su pantalla. Y por favor, jueces, verificación, por favor, visto bueno para empezar con Liz 1. Listo, a tu señal, José. Ok, listo. Comenzamos 3, 2, 1. Arranca. Empieza Liz 1 desde la Columbus School de Medellín, Colombia. Su tiempo de ronda 1 fue de 1 minuto con 33 segundos. Así que todos pendientes porque puede llegar también a alcanzar uno de los primeros lugares. Aquí tenemos muchos comentarios también de ánimo, de apoyo a todos los equipos. Así que por favor chicos, no dejen dormida esa cajita de comentarios que tiene que estar recontractiva durante toda la competencia. Y bueno, ahí vemos a Liz 1 que ya tiene la pantalla llena de bloques. Tiene dos repeats, tiene, tiene tres repeats. Ahora tiene muchos bloques azules. Ahí está colocando sus bloquecitos azules dentro de los repeats. Parece que ya está lista para ir a su bloque principal. Empieza seteando las velocidades a 100. Empieza con su primer bloque naranja. Ahora sus bloquecitos azules. Ahí está codificando a toda velocidad. Gran, gran también trabajo de Liz 1, que se nota que tiene mucha experiencia, mucha práctica con el software. Empieza a colocar sus bloques, mover sus parámetros, inicia su simulación, ahí va con todo hacia el bloque número 2. Muchas gracias Eduardo Cruces por compartir eh, la transmisión, uno de nuestros jueces, y va a llegar hacia el cuadrado número 3. Está llegando al cuadrado número 3. Va a llegar, va a ser un tiempo muy, muy bueno y ha llegado hacia el bloque número 3. Así que reto cumplido para Liz 1 y vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Ok, acá tenemos un minuto con 20 segundos. Un minuto 20. Un minuto 20 segundos, exactamente. Perfecto, entonces... Okay. Un minuto 20 segundos para Liz 1. Gran, gran tiempo. Ha mejorado por 13 segundos su tiempo en la ronda 1. Y se queda ese tiempo como tiempo oficial. Vamos con otro muy fuerte competidor que es Pollux U del equipo Pollux de Itawi, Colombia. Pollux U, por favor. Pollux U, por favor. Ahí está Caro Álvarez compartiéndonos su pantalla. Que ahí ha estado practicando también. Lo cual está perfecto. Chicos, por favor, ¿Listo? no se olviden. Todos los equipos de todas las categorías que hayan tenido algún podio. No se olviden conectarse hoy 3 de la tarde hora Colombia a la clausura. Jueces, por favor, a su orden. Ok. 3, 2, 1. Arrancan. Empezamos con la segunda ronda de Pollux U. Poluxu tuvo en su primera ronda un tiempo de 1 minuto con 40 segundos. Así que por favor todos a cruzar los dedos, a levantar los brazos para enviarle nuestro key a la competidora que tiene que mejorar ese tiempo de la ronda 1. Ahí está colocando ya sus bloques de función, sus bloques personalizados para pues eh, empezar a armar su programa principal. Ahí está armando sus bloquecitos de función. Ya ha establecido su velocidad al máximo. Cambia sus parámetros a 250. Y empieza ahora a colocar sus bloques rosados. Ahí empieza a duplicar. Están como que un poquito juntos todos los bloques. Esperemos que eso no le genere ningún error al competidor. Ahí está, perfecto. A veces, no sé si a los jueces le pasa, pero me, me dan ganas por la misma emoción de la competencia de decirle al competidor, cuidado con esto, te estás equivocando en esto, pero por neutralidad tenemos que aguantarnos esas ganas. Ahí los jueces también se ríen, parece que están de acuerdo. Y vemos al, a la competidora que ahí ya está colocando ya su secuencia de bloques rosados. Va a empezar la simulación ya, lo ha hecho muy muy rápido, empieza la simulación, empieza a moverse ese robot, llega hacia el bloque número 2, entra completamente, sale del cuadrado número 2 y se va ahora hacia el cuadrado número 3. Vamos a ver si llega, esperemos que llegue sin ningún problema y el robot ha llegado hacia el cuadrado número 3 y mucha atención ahora con los tiempos oficiales de nuestros jueces. Ok, de este lado tenemos un minuto 36. Un minuto treinta y cinco por acá. Un minuto treinta y cinco. Nos quedamos con uno treinta y cinco. Perfecto, entonces, un minuto treinta y cinco segundos para Pollux U, que ha superado su tiempo de ronda uno por cinco segundos, así que su tiempo oficial queda como uno treinta y cinco. Y perfecto, muchas felicidades para todo el equipo de Pollux. Y vamos ahora con Omega Bot del de equipo Montexori de Medellín, Colombia. Omega Bot, por favor. Ok, nos, nos avisa aquí Mr. Roboto que si con Omega Bot nos vuelve a pasar lo mismo que eh, el robot no se llega a apreciar bien que llega al cuadrado número 2, lo revisamos, igual como se hizo con el equipo de México, seleccionando la ejecución, ¿vale? Así que, por favor, mucho ojo también a la simulación de Omegabot, esperemos que ahora sí no haya ningún eh, inconveniente, y bueno, jueces, por favor, a su orden. Ok, listo, comenzamos, 3, 2, 1, arranca. Empieza Omega Bot, mucho ojo con este competidor que tiene que limpiar lo de la ronda 1 que eh, se le hizo inválido el, el cuadrado número 2. Ojalá que ahora sí no tengamos ningún problema de ese estilo. El competidor empieza a colocar ahí bloques separados para mantener un orden. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Omega Bot, por favor chicos, todos en los comentarios apoyando a este competidor. Y pues bueno, por ahora el récord lo sigue teniendo Kaizen con un minuto con 02. Ahí vemos a Omega Bot poniendo sus bloques condicionales también. Es un competidor que confía muchísimo en los sensores del robot y eh, abre ya el patio de juegos. Pensé por un momento que ya iba a empezar la simulación. Empieza a colocar ahí sus bloques rosados. Vamos a ver este robot eh, cuánto tiempo llega a ser. Y por favor, mucha atención a ver si es que llega a entrar al bloque, eh, al cuadro número 2 correctamente. Yo espero que sí, espero que ahora sí no tengamos ningún problema, ninguna controversia. Está terminando ya su programación, Matías, de el robot Omega Bot del equipo Montexori de Medellín, Colombia. Vamos a ver, ahí colocando sus bloques rosados, sus bloques personalizados, sus bloques de función. Mucha atención en, esta, en este intento. Todos atentos ahí. Al eh, competidor Omega Bot Y ahí empieza su simulación Mucha atención Ojalá que ahora sí se vea que entra completamente Y bueno, ahora se va para atrás Tiene que corregir su código Nos ha hecho un pequeño clic, ve que ahí el competidor Y ahora sí, empieza la simulación Se va el robot hacia el bloque número 2 Ingresa completamente, ahora sí, no cabe ninguna duda Y ahí se ha quedado atrapado en la esquina, se regresa y bueno, se va hacia el círculo de la B. El competidor tiene que corregir. Sigue corriendo el tiempo. Vamos a ver si ahora sí eh, llega hacia el cuadrado número 3. Parece que los nervios le han traicionado un poquito al competidor por ese pequeño error. Pero bueno, vamos con todo, por favor, Omega Bot. Confiamos en ti. Ahí se va el robot hacia el cuadrado número 2. Ha llegado hacia el cuadrado número 2. Se va ahora sí sin error hacia el cuadrado número 3. Y bueno, ahí se desvía del laberinto. Tiene que seguir corrigiendo el competidor. Bueno, vamos a ver qué tiempo llega a ser. Ahí está verificando su columna de, de bloques rosados, de bloques personalizados. Ahora sí, reinicia su... Eh, reinicia su recorrido de robot, llega hacia el cuadrado número 2, entra ahora sí sin ninguna duda completamente, se va ahora hacia el cuadro número 3 y se desvía del laberinto. Ahí jueces, por favor, mucho ojo también al cronómetro para el tiempo máximo. 30 segundos. Le quedan 30 segundos al competidor. Y bueno, ahí entra el cuadro número 2, se va ahora hacia el cuadrado número 3. Esperemos que ahora sí lo pueda hacer sin problemas. Va a llegar, ahora sí parece que va a llegar. Y el robot se quedó a puntito de entrar al cuadro número 3. Le faltó ahí un bloquecito. Y bueno, vamos a ver si ahora sí llega. Parece que ya fuera. este va a ser... Ok, ha llegado al tiempo límite. De todas maneras, déjalo ahí para ver si es que llegó ya de forma extraoficial. Vamos a ver, por favor, todos cruzando los dedos, que ahora sí haya llegado. De todas maneras, ya el tiempo se ha cumplido. Y el robot ha llegado hacia el cuadro número 3. Esto ha sido por un pelito, pero bueno, vamos con eh, el veredicto final de los jueces. Se le asigna el tiempo mayor, que son los cinco minutos. Okay, entonces cinco minutos y un cuadrado, ¿verdad? Y un cuadrado, así es. Perfecto, cinco minutos y un cuadrado. Entonces una F en el chat por Omega Bot en señal de respeto. Y vamos con el siguiente competidor. Let's go with the next eh, competitor, que es Black Panthers de University of Calgary Robotics de Calgary, Canadá. Ahí está Ronald con su F. Muchas gracias. Black Panthers, please. Share your screen. también F, Simón F. Bueno, chicos. F en el chat. Eh, Abani, please. Ok. Eh, jueces, por favor, verificar eh, que todo esté correcto. Bueno, cuando cargue la, la página de Abani. Recordemos que Black Panthers tuvo un tiempo de un minuto con 35 segundos en la primera ronda. Uy, parece que tiene problemas ahí con la conexión. Juan Sánchez, muchas gracias por ese like. Por ahora el récord lo sigue teniendo Kaizen con un minuto con 0.2. Y en un segundo lugar, muy de cerca, por ahora va Ave Fénix de México con 1 con 04. Ahí ya tenemos la pantalla de Abani. Eh, jueces, por favor. Yo no veo el, el play. ¿Dónde está el play? Se le perdió el play. No, da, dale file. En file y a new program, please, new block project, yes. If okay. you want, you can uh, open your playground. Okay, aquí Avani tiene un poquito de lag, parece también en el internet. Eh, wow, tiene el, el código ahí. Parece de lo que ha estado practicando. Tiene que empezar con, con, con la pantalla limpia. Yeah. Advani, can you refresh your uh, simulator again, please? Oh, in the file, in the file. Muchas gracias, Neymar Álvarez por ese grandioso like. No se olviden compartir también la transmisión para que pueda llegar a muchas más personas. Gracias a todos los que están conectados. Sé que ya en muchos países es hora de almuerzo. Aquí también yo ya estoy eh, queriendo ir a almorzar. Pero la, aquí el interés, el entusiasmo por la competencia puede más que cualquier hambre. Así que seguimos aquí conectados con la competencia. Ya faltan pocos robots. Estamos ya llegando casi al final. Y bueno, vamos a ver si es que ya está listo a Bani del competidor Black Panthers de Calgary, Canadá. José, no sé si de pronto y si vuelve a pasar el mismo problema que, que lo dejemos para el final de la ronda. Sí, en lo que se libera el problema de internet que tiene. Preguntémosle, no sé cómo se dice eso en inglés. Uh, Advani, uh, do you have a problems with your internet connection? If you prefer, you can uh, participate at the end of the round. Are you ready? Okay. Advani, are you ready? Are you ready? Got this, got this. Okay. We're gonna start at the end of the count of three. Three, two, one, go. Empieza entonces Abani Con el robot Black Panthers de la University of Calgary Robotics desde Calgary, Canadá. Este competidor tuvo un tiempo de 1 minuto con 35 en la primera ronda. Es su propio tiempo a superar. Y recordemos que el récord lo sigue teniendo Kaizen con 1 minuto con 02. Por ahora ningún competidor ha bajado del minuto. Así que, pues bueno, eso sería un gran logro y hasta me atrevería a decir que sería algo ya histórico. Si es que algún competidor llega a superar el minuto. Ahí está colocando bloques Avani. Eh, pero los está colocando en lados, digamos, aleatorios del de espacio de trabajo de Bex. Eh, esperemos que vaya todo bien también con la conexión de Avani. Parece que tiene algunos problemas. Eh, jueces, por favor. No sé si le podemos dar la chance a Bani en todo caso que eh, de pasarlo para el final. Sí, por mí yo creo que sí está bien. Porque sí se leía que estaba un poco mal el internet de su parte. Ok. No qué opinan los demás jueces. Sí, también estoy de acuerdo con ello. Sí, yo lo pensé en un principio porque. No, está terrible. Es que no sé si tiene dos beks abiertos. Ya. No, eso ya ve la punta es, está es cerrando todas las ventanas, entonces ella va a ir al final de la eh, de la ronda. Muchas gracias. Ok, Okay, perfecto. Entonces dejamos a eh, Black Panthers para el final y vamos con el siguiente competidor que es Cyber Paisa del equipo Pollux de Medellín, Colombia. Cyber Paisa, por ya favor. Ya les voy a compartir la pantalla. Perfecto, Susana, que recordemos que en realidad Susana está desde Brasil. Eso me, me estaba olvidando ese dato. Muchas gracias a Fundación Marina Ort por compartir la transmisión. Y bueno, ahí ya estamos viendo la pantalla de Susana. Ok, perfecto. Okay. Listo. Comenzamos. Tres, dos, uno, arranca. Empieza entonces Cyberpaisa o Cyberpaisa eh, del equipo Pollux que su tiempo récord de la primera ronda es de 2 minutos con 11 segundos. Vamos a ver si ahora logra superar su propio tiempo. Recordemos que el récord a batir por ahora, la cima de la tabla es de 1 minuto con 02 segundos. Así que... Mucha suerte a Cyberpaisa y a los competidores que quedan. Hay muchos comentarios también esperando a Electrical Cat. Así que tranquilidad, que Electrical Cat es el competidor que sigue. Así que tranquilos. Estamos viendo a Cyberpaisa de Susana, que está conectada desde Brasil. Aquí hay también mucho apoyo en los comentarios a Susana, al equipo Pollux. Así que vamos a ver. Ahí está colocando ya sus bloques rosados de. Eh, funciones, sus bloques de función. Así que ahí está perfecto, colocando el bloque D, el bloque Z, armándolo también. Y bueno, vamos a ver cuánto tiempo logra hacer Cyberpaisa. Recordemos que tiene su tiempo récord personal es de 2 minutos con 11 segundos. Y bueno, ahí ya está terminando su programa principal. Duplicando sus bloques rosados. Perfecto. Muchas gracias a todos los que están aquí activos en los comentarios. Me da gusto siempre ver esa cajita de comentarios siempre moviéndose. Y bueno, que eso señal, las, eh, el hecho que hayan muchos comentarios es señal de que están disfrutando de la competencia. Así que eso nos da una alegría enorme. Muchas gracias a todos los que están compartiendo también la transmisión. Estamos viendo a Cyberpaisa que ya está a punto de terminar. Y bueno, ahí CyberPaisa poniendo ya todos sus bloques. Ha empezado la simulación. Así que vamos a ver que llegue al cuadrado número 2. Entra, sale completamente también del cuadrado. Y está llegando ahora al cuadrado número 3. Vamos a ver si ya parece que sí va a llegar sin problemas. Y el robot ha llegado hacia el cuadrado número 3. Así que reto cumplido muy bien, Susana. Y vamos a conocer el tiempo oficial de nuestros jueces. Ok, acá tenemos 2 minutos 14 segundos. Dos minutos 14. 2 con 13. Ok, nos quedamos con 2.14. Perfecto, entonces muchas felicidades a Ciberpaisa. Un gran tiempo, un gran trabajo. Y vamos ahora con uno de los favoritos del público de Facebook. Vamos con Electrical Cat del equipo Bolivia Coding desde Cali, Colombia. Electrical Cat. Ajá. Ahí está, por favor. Ah. Ok, perfecto. Entonces que empiecen los ovos y los uggs en los comentarios y en el chat de Meet. Vamos con Electrical Cat que su tiempo récord de la ronda 1 es de 1 minuto con 32 segundos. Así que ahora por favor todos a cruzar dos dedos para que lo pueda superar. Entonces, Ay, Para qué? para que abrir, la cosa mala? para que se me fue. ¿Para? Ver, tranquilidad, ahí vemos un bonito gatito también de fondo de escritorio de navegador. Y perfecto, ahí hasta cambia el idioma. Prefiere trabajar en inglés. Abre su playground y parece que estamos listos. Jueces, por favor, a su orden. Ok, listo, comenzamos. 3, 2, 1, arranca. Empieza Electrical Cat con nuestro amigo Owo Boy F. Así que por favor todos ahí colocando los owos en el chat, los owos en el comentario. Eh, ahí está Susana Vallejo con su owo. Muchísimas gracias. Nora Ortiz también apoyando Electrical Cat. Todos apoyando a Leo. Y <laughs> muchas gracias también Schoolish Community Robotics Program por el comentario. Vamos a ver este competidor ya está colocando sus bloques de función, está colocando también sus bloques condicionales. Una, un gran estilo también de programación. Un código muy creativo también de parte de Leo. Así que ahí vemos a Luz Castro también apoyando a Leo Electrical Cat. Bolivia Coding presente. Susana Vallejo también ahí con el emoji de cruzar los dedos. Y bueno, vamos a ver. Eh, Adriano Espina también dice Bolivia Coding, lo máximo. Ahí vemos a Leo codificando como loco a toda velocidad. Vamos a ver, tiene que superar su propio tiempo de 1 minuto con 32. Esperemos que lo logre e incluso que llegue a los primeros lugares de la competencia. Y bueno, ahí vemos colocando sus bloques rosados. Está terminando la secuencia principal. Pone su repeat 4 y empieza su simulación. Todos atención, por favor, que ahí empieza el robot Electrical Cat. Entra al bloque número 2, sale ahí, parecía que se iba a chocar con la pared, pero el robot continúa. Se va ahora hacia el cuadrado número 3, va a llegar y Electrical Cat ha completado el, re el reto, ha llegado a ser cuadrado número 3. Y vamos ahora con el tiempo oficial de nuestros jueces. Acá tenemos 1,36. 1,35. Uy, este fue 1,38. 38, 38. Entonces tomamos 1,36. Sí, el tuyo. Perfecto. Okay. Un minuto con 36 segundos entonces para el Electrical Cat que fue cuatro segunditos mayor que su tiempo, que su primer tiempo. Entonces su tiempo oficial vendría a ser un minuto con 32. Muchas felicidades también, Leo. Con Electrical Cat, muchos Owos en el chat también. Y vamos con el siguiente competidor que es Aur Program, desde el Carmen de Viboral, Colombia. Aur Program, por favor. Aur Program. Que en la ronda 1 también tuvo algunos problemas para compartir pantalla. Ahí está, ahora sí tenemos la pantalla de Liliana. Our program está listo. Eh, soy yo, se quedó congelado. Sí, está congelado. Ahora sí, ahora, ahora sí. Ahora sí, esperemos que Our Program no tenga muchos problemas con el Internet. Listo, comenzamos. 3, 2, 1, arranca. Empieza Our Program. Adelante, adelante. Si sí, hay como un delay en la imagen, hay que mirar cuando esté dándole play. Hay que verificar muy bien. Ok. No. Ok, ahí tenemos entonces a Our Program que está colocando sus bloques de función, sus bloques rosados. Ahora va colocando los bloques azules eh, del tren motriz. Vamos a ver cuánto tiempo hace Our Program que en la primera ronda tuvo eh, 2 minutos 43 segundos. Esperemos que ahora mejore también su propio tiempo. Aquí está Angie Borda también apoyando a Colombia, Colombia ánimo, dice muchas gracias por el comentario, Susana Vallejo y Luz Castro también aplaudiendo. Ay, supongo que estaban aplaudiendo también el intento de Leo, así que bueno, vamos con Our Program desde El Carmen de Viboral en Colombia. Ahí está colocando sus funciones. Tiene cuatro bloques de función. Parece, bueno, me, me daba la impresión ahí que ya iba a empezar a simular. Pero le falta colocar el programa principal. Ahí empieza a armar la secuencia principal para que el robot llegue primero hacia el cuadrado número 2 y luego hacia el cuadrado número 3. Vamos a ver en cuánto tiempo lo consigue. Un muy buen competidor, our program. Vamos a ver, ahí está completando su columna de programa principal, modificando los parámetros también. Ya nos quedan pocos robots para terminar toda la competencia. Y estamos esperando también al actual eh, primer lugar, al actual líder de la tabla, que es Kaizen de Uditech, que lo dejamos también para el final. Que es, eh, me parece que el actual campeón también de la categoría. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, ahí está. Our Program ya parece terminando la programación. Empieza ahora sí la simulación. Va a ir hacia el cuadrado número 2. Vamos a ver si llega, empieza a dar la vuelta el robot. Llega, sale. Ha entrado completamente el cuadrado número 2. Ahora se va hacia el cuadrado número 3. Tenemos un poquito de laje en la imagen, pero podemos ver ahí ya cuando está a punto de llegar y llega hacia el cuadrado número 3. Así que reto cumplido para Our Program. Y nos vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Ok, acá tenemos dos minutos con cuarenta y cuatro segundos. Yo tengo dos cuarenta y tres. Gracias. Gracias, Liliana. Sí, dos cuarenta y tres también. Ok, nos quedamos con dos cuarenta y tres. Perfecto, dos minutos 43 segundos para Our Program, que es exactamente el mismo tiempo que hizo en la ronda número uno. Así que se ha mantenido 2.43 entonces su tiempo oficial. Y vamos con el robot Chocobot de la Escuela de Robótica del Chocó de Colombia. Ya les comparto pantalla, ya les comparto pantalla. Perfecto, Juan José. Y bueno, recordemos, como siempre, chicos, a nuestro auspiciador de la categoría, a Pigmalión Pueden encontrar más de ellos en su página pigmalion.tech y en sus redes sociales. Y bueno, ahí tiene que borrar todo. El competidor Chocobot carga su zona de juegos. Entonces empezamos cuando los jueces den la orden. Ok, comenzamos. 3, 2, 1, arrancan. Empieza su programación Chocobot que hizo en la primera ronda 3 minutos con 30 segundos. Tuvo una pequeña penalización en la primera ronda por eh, su demora en la junta de capitanes. Pero bueno, ahora si supera el tiempo de la ronda 1, eh, pues sería mucho mejor. La ronda 1, recordemos, hizo 3 minutos con 30. Y vamos a ver ahora esta ronda 2. Empieza a colocar sus bloques azules ahí de forma muy, muy rápida. Este competidor prefiere usar la programación secuencial para llegar tanto al cuadrado número 2 como al cuadrado número 3. Vamos a ver, por favor, también en los comentarios. Quiero ver mucho apoyo para Chocobot. Aquí Adriana dice: Vamos, que programa, vamos, vamos. Vamos, niñas campeonas, apoyando, supongo yo, a Our Program. Pero también, por favor, queremos ver. Eh, comentarios para el equipo de la Escuela de Robótica del Chocó, el equipo favorito también de, de nuestro amigo Harold Rodríguez, que estuvo de juez, de juez el día de ayer. Y bueno, aquí Adriana poniendo fueguitos también, apoyando con todo a los competidores. Ahí vemos también, eh, ya está poniendo muchos bloques azules. Eh, nuestro competidor Juan José, vamos a ver cu en cuánto tiempo logra completar el reto. En cualquier momento, mucha atención. Termina de colocar los parámetros y empieza con la simulación. Y pues bueno, ahí sigue poniendo sus bloques, sigue armando la secuencia. Eh, no sé si en el, en el bloque de publicidad descarada anterior faltó algún juez, me parece que sí, en hacer su, pequeña, su pequeño anuncio. ¿Puede aprovechar ahora? Sí, un saludo para. Para la Red Colombiana de Robótica, que es la fundación que yo dirijo, y pues la pueden encontrar como Red Colre, la del sitio web, o lo mismo en Facebook, Red Colombiana de Robótica Educativa. Ok, perfecto, ya lo saben entonces, todos a seguir a la Red Colombiana de Robótica Educativa, y vamos ahora sí con la simulación de Chocobot. Que ha empezado, ya le ha dado el ping Se está dirigiendo hacia el cuadrado número 2. Entra completamente. Sale del cuadrado número 2. Se desvía un poquito y se choca con la pared. Así que Chocobot tiene que hacer un par de correcciones ahí. Para poder completar el desafío. Ahora sí. Ya ha corregido. Empieza nuevamente la simulación. Se va hacia el cuadrado número 2. Sale del cuadrado número 2. Tiene que ir hacia arriba ahora. Pero vuelve a ir hacia abajo. Se vuelve a chocar con la pared. Tiene, bueno, vuelve a, a empezar la simulación. Parece que no se ha dado cuenta muy bien de dónde estaba el error. Ojalá que ahora sí lo vea. Pero bueno, ahora sí va hacia arriba el robot. Va ahora hacia el cuadro número 3. Parece que ahora sí va a completar el reto. Y reto cumplido. Ha llegado a el cuadrado número 3. Entonces vamos con el tiempo oficial de nuestros jueces. Ok. Acá tenemos 2 minutos 56 segundos. Yo tengo 2 minutos 55. 2.57. Ok, nos quedamos con 2.56. Perfecto, entonces 2 minutos 56 segundos que vendría a ser el tiempo oficial final de Chocobot porque también supera al tiempo de la ronda 1. Vamos ahora, let's go with eh, Bex Exe of University of Calgary Robotics, eh, Canadá. Please, VexX, share your screen. Vamos con el robot VexX. Sí, Aaron, please share your screen. Ok, ahí vemos al usuario Mangotan que tiene una, una bonita foto de un chinito ahí amarillito. Y pues bueno, vamos a, a ver el visto bueno de los jueces para poder empezar. Con vex exe. Ah, uh, can you share your all screen please? Not only the VR, uh, all screen please. Chicos, cómo vamos? <laughs> Qué pena aquí mientras que estamos aquí en esta en, eh, esperando al competidor. Los quiero saludar. Ya, ya entro ya para pa los últimos, ¿no? Para, para las últimas eh, rondas. <laughs> eh, antes de que empecemos, quiero eh, darle de nuevo gracias a, lo, a los eh, patrocinadores, a Pigmaleon.tech, a todos los demás patrocinadores de las otras rondas. Bueno, y, y un gran abrazo y un reconocimiento especial a todos los participantes. La verdad que... Eh, sí, los patrocinadores hacen posible el evento, pero sin ustedes no hay evento. Entonces, a los jueces, a Dino, a los participantes, muchas gracias. Eh, de verdad que, que es muy importante para nosotros eh, tenerlos acá. Perfecto, Mr. Roboto, muchísimas gracias. Y no olvidemos que toda esta es una iniciativa del gran Mr. Roboto, que dentro de su genial mente no solo hay las canciones de Mami Dame Plata, sino también hay grandes ideas como este Robo Jam. Así que muchas felicidades también, Mr. No. Roboto, por el éxito del evento. Supéralo, Dino. Dino, supéralo, supéralo, por favor. Bueno, entonces continuamos. Eh, ya está listo el competidor, por favor, los jueces a su orden. Ok, we are going to start at the end of the count of three. Three, two, one, go. Perfecto, entonces ahí empieza BXX. Del equipo University of Calgary Robotics. Que también es un equipo que tiene mucho apoyo en los comentarios de Facebook. Aquí también tenemos a Anderson Clavijo que dice muy buen trabajo. Jimmy García y Escuela de Robótica del Chocó. Buen trabajo Chocobot. Así que bueno, Juanda también. Ahí nuestro juez apoyando en los comentarios a la Escuela de Robótica del Chocó. Y aquí vemos al competidor de Canadá que está colocando sus bloques rosados con las funciones. Ahí está ya alistando sus funciones para jalarlas hacia el programa principal. Ahí se, se, se le han escapado, creo, algunos. O los, pues, los ha puesto a propósito afuera para luego jalarlos a los bloques eh, ya de, de, del programa principal. Ahí está colocando sus, eh, sus parámetros dentro de las llamadas a las funciones. Y pues bueno, vamos a ver cuánto, cuánto demora. VexXE, aquí también está Schoolish Community Robotics Program apoyando a VexXE. Y VexXE tuvo un tiempo de la ronda 1 de 1 minuto con 46 segundos. Así que esperemos todos, crucemos los dedos para que pueda superar su propio tiempo. Eh, aquí vemos ya colocando los bloques rosados dentro de la columna de programa principal. En cualquier momento, el competidor va a empezar va a darle al play a la simulación y vamos a ver si es que cumple el reto. Dexexe también un fuerte competidor para llegar a los primeros lugares. Ya le dio al play. Ya el robot está yéndose hacia el cuadrado número 2. Ingresa completamente. Sale del cuadrado número 2. Se va ahora hacia la parte de arriba. Hacia el cuadrado número 3. Va a llegar, va a llegar y va a completar el reto. Y el robot. Ha llegado hacia el cuadrado número 3. Excelente trabajo de Exe. Y let's go with the judges. Bueno, espero haberlo dicho bien. Con los jueces. Ok. No problem. I have uh, one minute and 51 seconds. Yes, I have one minute 51 seconds. Me too. Minute time. Ok. We get this time. Ok, entonces, un minuto cincuenta y un segundos para Vexexe, pero su primera ronda fue de un minuto cuarenta y seis, así que este sería su tiempo oficial de la competencia. Eh, Mister Roboto. Que, quería decir una cosa, que, que tu inglés, que hablando inglés hablas muy bien, muy buen español. No, yo hablando inglés hablo bien ruso. Yo no, no sé, pero eh, hago el intento. Eh, 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 And I was to say one thing, very important to say that these teams University of Calgary are not university teams. They are from the la of the Calgary. So Así just es. to let the kids know that we know that you are not university students. You are part of the after-school program that they have for Bex, uh, robotics or for uh, FLL or for other uh, actually a school programs. So, That's great. You did a, a great job. We just want to tell you that thank you for participating. We're very happy to have you. Muchas gracias. Solo adiciono, Mr. robots si me permites. Yo soy el coach de ellos. Muy orgulloso de ellos. Ellos tienen edades entre 10 y 14 años. Y Black Panthers es un equipo de solo niñas. Wow, okay. no, son, son las panteras, las panteras. Las panteras. <laughs> este campo, <laughs> Dios Perfecto, entonces muchas gracias, Mr. Roboto, por el dato. Y pues bueno, nos quedan eh, tres robots. Que justamente eh, Black Panthers es uno de ellos porque tuvo unos problemas con su conexión. Pero antes de Black Panthers y del de actual campeón Kaiser. Kaizen, perdón. Vamos con mi paisano, con el eh, competidor peruano, representando a CMR Gilmer Tech, BB8. Así que BB8, por favor, compártenos su pantalla, José María. Desde Sicuán y Cusco, Perú, desde la ciudad imperial, el ombligo del mundo. Así que vamos con BB8, que tuvo en su ronda número uno un tiempo de 1 minuto con 7 segundos. Así que está. A 6 segundos de superar a Kaizen, 5 segundos de eh, igualarlo. Y bueno, muchas vibras para BB-8, que este es un fuerte, fuerte competidor. Un fuerte candidato también para llevarse todo. Y bueno, vamos con ellos. Eh, jueces, por favor, verifiquen. Nos dan su visto bueno para comenzar. Ok, listo, comenzamos. 3, 2, 1, arranca. Empieza el competidor BB8 representando al equipo CMR. Un momento, está... eh, un momento estoy. Ya okay. está contando el tiempo. Está, estoy recién actualizando la página. Ok, eh, parece que ha pero tenido. Yo dije que está actualizando la página. ¿No me escucharon? Eh, no te no escuchó. No te pudimos escuchar en todo caso podemos pero ya habían contado los jueces eh, lo que pasa es que los jueces o, han momento, contado un que eso lo determinan los jueces eh, pasa que los jueces han contado, creo cuando recién le estaba cargando la página a José María ok, vamos a reiniciar pues pero a usted, reiniciar. Sí, vamos a reiniciar pero vamos a añadir cinco segundos a la cuenta final Ok, perfecto. Va a tener una penalización de 5 segundos entonces. Eh, pero bueno, ahora sí, por favor. Eh, José María, ¿estás ya listo para empezar? Sí, sí estoy listo. Perfecto. Ok, okay de nuevo comenzamos. 3, 2, 1. A tu señal. Listo, arranca. Empieza entonces eh, BB8. Pues bueno, ya tiene una penalización de 5 segundos por estos problemas de comunicación. Eh, lo tiene un poquito complicado, ya que incluso creo que tiene cierto delay en el mismo mid, por, porque se demoró también ahí en empezar y ya los jueces empezaron el cronómetro. Esperemos que no le afecte tanto al, eh, al desempeño del competidor, pero. Tiene un récord personal en la ronda 1 de 1 minuto con 7 segundos. Estaba a solo 6 segundos de eh, Kaizen. Pero vamos a ver ahora en cuánto tiempo consigue hacer toda la programación y llevar el robot a los cuadrados 2 y 3. Vamos a ver este competidor, que es el único competidor peruano en la categoría. Ahí empieza sí, no. su simulación ya. Pero lo vemos con cierto lag. Eh, no sé si soy no, yo o, o jueces, lo vemos entrecortado. Ha llegado hacia el cuadro número 3. Y bueno, eh, ha detenido ahí eh, jueces. Eh, yo tengo duda en el cuadro 2. No, 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 no lo, lo alcancé a ver. Si sí, el cuadro 2, yo no lo. Yo no no puedo. si podrías repetir la. la... Simulación, no, no, no. La de simulación o... No, pero cámara detenida en el... Sí, okay. sí, sí. Pero tengo la duda con todos. El... Pero sí, 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 sí se ve ahí. Ok. Tiene unos bloques separados, dice la Escuela Secundaria de Técnicas 60. Bueno, esos bloques separados no, no han entrado, ¿no? A la, a, a la ejecución del programa. Igual están ahí, sueltos. Eh, y bueno, entonces vamos con los tiempos, ¿verdad? Sí, eh, yo tengo uno con ocho segundos. Yo tengo uno con seis. Yo también tengo uno con seis. Entonces, a este okay. tiempo se le sumaría, ¿verdad? La penalización. Sí, así es. Quedaría uno con once. Ok, perfecto. Entonces, un minuto con 11 segundos... Para eh, BB8, pero nos quedaríamos entonces Dino. como tiempo oficial con la primera ronda de un minuto con cero siete. Mister Roboto. Dino, hay que decir una cosa, y es importante para los demás competidores: eh, no interrumpir cuando los jueces están tomando una decisión. Eso ya lo habíamos dicho. Es muy importante. Eh, primero, esperamos, los, los jueces deciden, y una vez los jueces deciden, si tenemos alguna opinión, se pide la palabra y se dice. En el momento que, que interrumpimos pues la comunicación va a quedar complicado y no se sabe quién está hablando. Entonces es muy importante respetar eso. Eso ya se había dicho. Entonces, eh, o por lo menos en otros retos ya se había dicho. Entonces, tener eso muy en cuenta. Y recordemos que la decisión final es de los, de los jueces. Así es. Los jueces son aquí la ley. Ellos son los que tienen la última palabra. Y. Eh, recordemos que también en el eh, reglamento está que la decisión de los jueces es final y todos hemos correcto. aceptado ese reglamento al inscribirnos, ¿verdad? Entonces, eh, Mr. Roboto tenemos eh, todavía tres robots que no se han presentado en esta ronda eh, que están como que en espera vamos... Aquí me dice aquí me dice Juan David que tiene un problema de señal, okay. entonces yo voy, a tomar, yo voy a tomar un tiempo y solo lo utilizo si Juan David no está si Juan David no está, tomamos el, mi tiempo como tercero. Si no, tomamos el de Juan David. ¿Listo? Ok. Perfecto. Entonces, hacemos el llamado, el último, ya la última chance, a Arduvic del equipo Build. Arduvic está presente. Ardubic a la una. Arduvic a las dos. Y bueno. Si alguien conoce a Ardubic, pues avísele que se ha perdido de un espectacular torneo, que lo extrañamos, que algún día esperamos verlo, conocerlo, porque ni siquiera sabemos quién es. Pero, pues bueno. Ese era el participante argentino que participó por equipo peruano. Así es, toda una confusión. Creo que sé quién es. Creo que su nombre es Víctor, pero bueno, un saludo enorme para aquí a todo el equipo de rockville Y vamos con el equipo. Eh, University of Calgary Robotics, el robot Black Panthers. Que se le dio tiempo porque tenía problemas con la conexión. Black Panthers, por favor. Ok, ahí y ya nos está compartiendo su pantalla. Y bueno, jueces, por favor. Su visto bueno y su orden de inicio. Ok. Eh, Abani, you ready? Ok. Eh, we're going to start at the end of the count of three. 3, 2, 1, go. Empieza entonces Black Panthers. Como ya nos mencionaron, es un equipo de full chicas. Así que hay mucha suerte a las chicas de Black Panther. Ellos y ellas son de eh, Canadá. y como dijo Mr. Roboto, a pesar de que el equipo se llama University of Calgary, son del semillero, así que todos son niños, son menores y tienen todo el mérito del mundo también por este gran trabajo que están haciendo. Black Panthers tuvo un tiempo de primera ronda de 1 minuto con 35 segundos, así que todos, por favor, a levantar los brazos para elevar nuestro ki ante ellas, ayudarles. Eh, desde nuestras casas, cruzar los dedos para que logren superar su tiempo de 1 minuto con 35. Ahí está colocando sus repeats a toda velocidad, sus bloquecitos de azules. Y vamos a ver, en cualquier momento va a empezar con su simulación y vamos a ver cuánto tiempo nos marcan. Eh, su compañero Vex eh, Bex Exe hizo 1 con 46, su compañero de equipo. Ellas tienen un tiempo de 1 con 35, así que desde ya es un tiempo menor. Y pues bueno, vamos a ver si ahora lo llegan a bajar un poco más o incluso llegan a los tiempos de los primeros lugares. Ahí están ya colocando sus últimos bloques. Empiezan su simulación, le dan al play. Mucho ojo con el robot que hace esa vuelta extraña que lo hemos visto varias veces. Entra y sale del bloque del cuadro número 2. Ahí vamos a esperar también la opinión de los jueces. Va a llegar al cuadrado número 3. Llega y entra completamente al cuadrado número 3. Reto cumplido. Y jueces, por favor, el tiempo oficial. Tengo duda en el 2. Sí, yo también tengo duda en el 2. Eh, Alrighty, ¿puedes you repetir tu simulación, por favor? Just press play. Uh, restart, restart y press play. Y botón expand. Please expand the, the playground. No, 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 no. doesn't look good. Ah, ah. Uh, but, De, again, yeah. go ahead again, yeah. please. There you go. Leave it like that. Leave it like that. Leave it like that. Hmm. Eh, Abani can you do us a big favor? Just leave the programming until uh, until uh, square number two. Whatever programming you do till square number two, can can we see that? And just disconnect the rest. Okay. Okay. Go ahead. Press. Okay. Press play, let, let us see something here. Ok, estamos volviendo a ver la simulación, pero solamente el programa hasta que llega al cuadrado número dos y vemos que ingresa completamente. Yeah. Así que es la ronda válida. Y ahora sí nos vamos con los tiempos oficiales de nuestros jueces. Yes, me too. One, 3, Ok, entonces, un minuto con 31 segundos para Black Panthers, que ha superado por 4 segunditos su tiempo anterior, así que muchas felicidades. Y nos queda solamente un robot, que sería el... a ver, nadie lo ha superado, así que prácticamente ya es el ganador. Pero, le tocaría hacer su segunda ronda, digamos, la ronda de la victoria, a Kaizen del equipo Uditech de Bucaramanga, Colombia. Kaizen, por favor, si ya tienen electricidad. Ahí está, perfecto. Ratificar. Quieren ¿Ya? ratificar el, su liderato. Eso es, es lo que se llama ga ganar con toda, ¿no? Ok. Eso es lo que quieren. Entonces, aquí el reto es superarse ellos mismos. Ellos ya ganaron la categoría con un minuto 02, pero vamos a ver si superan el minuto. Si llegan a superar el minuto, yo creo que Mr. Roboto les tiene que duplicar el premio. No, mínimo, por haber <laughs> marcado ese, ese récord, no sé. Uy, pero, pero no sé, en bolívares de pronto, porque <laughs> en, en, en dólares, no me alcanza. <laughs> pero bueno, vamos a ver a Kaizen ya su, su recorrido de campeón, dios así. Entonces, jueces, por favor. Ok, comenzamos. 3, 2, 1, arranca. Y aprovecho también, mientras Juan Carlos está haciendo su programación, mandarle un saludo enorme a Carmen Rosa coahuila que está aquí eh, felicitando a José María, también de Gilmertech, saludándonos desde Tacna, Perú, que es la ciudad que está más al sur de Perú también. Y Schoolish Community Robotics Program, aquí apoyando también a Avani diciéndole eh, so proud of you, que están muy orgullosos de ella. Y empieza la simulación ya de eh, Kaizen. Vamos a ver también el tiempo ahí. Los jueces están con el cronómetro en la mano. El robot dando vueltas. Y eh, ya pasó el cuadro número 2. El robot ahí dando unas vueltitas extrañas. Pero eh, va a llegar hacia el número 3. Y parece que aquí ha confiado muchísimo en los sensores del robot. Y ahí está. Llega el cuadro número 3. Vemos a nuestros jueces agarrándose el rostro. Pero. No, 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 no alcancé. Entonces nos quedamos con el tiempo de, de Eduardo y, de, y Antonio Perfecto, entonces. Eh, registré. ¿pueses? Sí, registré 50 segundos. ¡Wow! 50 segundos exactos. ¡Wow! Excelente. <laughs> Señores, hemos visto algo histórico. Ha superado por 10 segundos más el tiempo de un minuto. Mister Roboto, yo no sé cómo le va a hacer usted, pero bueno. Un, un viaje a Miami a pie. <laughs> Entonces ellos verán si, si lo aceptan. Eh, eh, este, Eso esos, sí, si ellos cubren la tarifa terrestre. Claro que sí. Bueno, entonces eh, tenemos ya un ganador totalmente indiscutible que sería Kaizen del equipo Uditech de Bucaramanga, Colombia, y quedaría en segundo lugar con 1 minuto con 04 segundos, el robot AB Fénix del equipo Técnica 60 de Irapuato, México, y como tercer lugar con 1 minuto 07 segundos, BBX del equipo CMR Gilmertech de Sicuani, Perú. Así que muchísimas felicidades a todos los competidores, gran gran tiempo de cada uno. Gracias también a todas las personas que han estado aquí comentando, compartiendo la transmisión y pues bueno, eh, hemos terminado eh, la categoría. Antes, Mr. Roboto, de, de que me digas cualquier cosa, quisiera por favor eh, cada uno de los jueces, bueno, Juan David, ya ha perdido un poquito la conexión, así que un fuerte abrazo desde aquí a Juan David. Y bueno, eh, Eduardo, no sé si tienes alguna opinión final o algún mensaje final aquí para nuestros competidores y el público que nos está viendo en Facebook. Pues antes que nada, agradecerles a todos los participantes, eh, independientemente de la posición que hayan alcanzado. Eh, el animarse a participar y el estar aquí es un, es un gran reto. Eh, felicitar también a, al buen Tocayo, a Mr. Roboto, por esta iniciativa. Eh, hace mucho, mucha falta este tipo de iniciativas aquí en, nuestro, en nuestros países. Y pues bueno, muchas felicidades a todos. Y eh, pues disfruten mucho los ganadores de sus premios y pues nos estamos viendo próximamente los que sean de México en el ya México el 22 y 23 de mayo. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias. Eh, Antonio, por favor, algún mensaje final para los chicos. Pues yo solamente quiero felicitar a todos, hayan ganado o no hayan ganado, para mí pues todos son unos son todos unos ganadores, este por, por haber participado, ya ya creo que ya tienen ese ese gran mérito. Este y pues sigan sigan echando ganas, sigan practicando y pues van a poder llegar a a tener mejores resultados. Muy bien, muchísimas gracias. Y dos cositas antes de pasar al cierre con Mr. Roboto. Lo primero, agradecer como siempre a nuestro auspiciador de esta categoría Colorint, a Pigmalion, que Pigmalion es una empresa de educación tecnológica que potencia el talento humano para su inserción en la industria 4.0. Pueden encontrar más de ellos en pigmalion.tech y en sus redes sociales. Y lo segundo, no se olviden chicos, a todos los que han obtenido uno de los tres primeros puestos en todas las categorías. Conectarse a las 3 de la tarde al enlace de MIT que se les va a enviar para la clausura. Y los demás también todos los que quieran ver la premiación, conéctense aquí al Facebook de Mr. Roboto que estaremos empezando la transmisión en vivo a las 3 de la tarde. Y ahora sí, Mr. Roboto, por favor. A ver, ahí me están todos escuchando. Es que no sé si es el micrófono abierto, listo. Eh, bueno, primero que todo, un agradecimiento gigante a Juan Vargas. Juan David, que bueno, o a sea, la final lo sacó la conexión de internet, pero muchas gracias por su apoyo, que también con la red colombiana de robótica ha difundido el evento. Entonces, la red colombiana de robótica educativa, Red Corre, de la cual es eh, eh, miembro. Entonces, eh, un gran claro, a, a, aquí a, a Robocort, a Antonio Cortés, la, la, la promesa de los Robotubers todavía que, que está aquí formándose, entonces me, me agrada que haya aceptado la invitación porque es una oportunidad para él también de, de irse. O sea, 18 añitos y 5 años ya de profe, de robotuber, de haciendo eventos, o sea, eh, joven promesa. Y Eduardo Cruces, el tocayo, muchísimas gracias, director de Robo Jan México, que vas a tener varios equipos con pase directo al Robo México porque han ganado varios equipos mexicanos, para que sepas. Entonces, Allá estarán, eh, Roll México en mayo. A Dino, pues lógicamente ahí no, a todo su equipo, a Cindy, a Yomo, a Juan Pablo, a todos los que nos han apoyado. Muchísimas gracias, Lesgo Robot. Eh, como dicen por ahí, que Dios se los pague, que yo no tengo dinero. Eh, entonces, <laughs> no mentiras, pero de verdad que todo el equipo de Lesgo Robot ha sido un apoyo gigante me pude, pude hacer algo y era, me pude dedicar a ver la competencia, a hacer apoyo sin tener que estar en, en, en la transmisión, lo cual creo que fue súper bien y eso me ayudó el bar, claro, el bar. C cómo es, esa función del bar la asumí yo desde ayer, eh, eh, estoy de bar <laughs> dos días seguidos, pero, pero eso, eso es un aprendizaje, ya sabemos que necesitamos una persona que esté viendo la transmisión que cuando se necesite tenga que estar apoyando. Eh, sabemos que hubo reclamos, los reclamos créanos que siempre tratamos de mirar cuál, a ver si al equipo, ver cómo se le ayuda, ¿no? Hay momentos en los que si realmente, pues hombre, no cumple la regla, pues no cumple, y no cumple. Eh, pero eso se ve, se ve Los jueces saben, porque yo, yo envié muchos. Vi, envié videos, pantallazos, eh, envié, envié de todo, hasta videos en cámara lenta, envié por el chat de interno a nosotros para que los jueces pudieran apreciar y ver que la decisión que toman era la, la acertada, porque al final ellos toman la decisión. Yo simplemente di, vea, esto fue lo que yo vi y, y ya ellos igual toman la decisión. Entonces, ver eso, igual muchísimas gracias a todos los equipos. Eh, a los que quedaron en las tres primeras posiciones, que es que ya los dijimos, que ya dimos los tres primeros puestos, que fueron de eh, Semer de Perú, la técnica 60 de Irapuato, con el profe Francisco, que por ahí está en cámara, y a Uditec, que si no hay nada que decir, o sea, Auditec ratificó porque es el mejor equipo de Latinoamérica, en norte. O sea, eh, lo ratificó, fue premiado en diciembre y creo que lo está ratificando el día de hoy. Lo digo con mucho orgullo porque incluso yo estaba nominado con el, el, mi equipo, el RUR, en diciembre con ellos y quedamos en segundo lugar. No me da pena perder con un equipo de la talla de ellos. Porque de verdad, todo hay que decirlo, nos dejaron así a todos uh, boquiabiertos. ¿sí? Con, ese, con esos 50 segundos. Hay, todo hay que decirlo y, y al César, lo que es del César, como dicen por ahí. De todas maneras a todos, recuerden los equipos que ganaron podio, los esperamos en hora y media para que vayan, a almuercen, vayan, a almuercen y a, las, a la una y media ya compartimos por el WhatsApp, todos tienen esa información en sus correos, compartimos igual por el WhatsApp de los equipos, vamos a compartir el, el link. ¿Listo? Perfecto, Mr. Roboto. Entonces, yo los dejo aquí en la sala de Meet a conversar porque creo que por ahí quieren, quieren seguir felicitándote, Mr. Roboto. Pero eh, yo voy a despedir la transmisión, así que los dejo aquí en el Meet. Pero felicidades a todos los equipos, a todos los competidores. Y nos vemos más tardecito, chicos. Y bueno, chicos, a todos aquí en el Facebook. Pues gracias a todos los que se han conectado, todos los que han estado... Ahí en los comentarios. Apoyando a su robot favorito. Compartiendo el streaming. Ya saben, de que a las 3 de la tarde vamos a estar transmitiendo también la clausura. Así que no se lo pierdan, por favor. Porque va a haber algunas sorpresas por ahí también. Algunos anuncios. Y bueno, esperamos verlos a todos ahí. Eh, desde aquí, desde Lima, Perú. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Pueden seguirnos también por favor en Let's Go Robot. Nos pueden encontrar como Lesgo Robot en Facebook. Y ahí se van a enterar también de muchas otras competencias a nivel Latinoamérica. Así que muy buenos días con todos, nos vemos más tardecito para la clausura y conmigo será hasta el próximo video. Adiós chicos.